Bienvenidos. Ya está mi introducción, no había más que decirles. ¿Sí? Era todo por ahí, chat. Bienvenidos sean todos. ¿Cómo andamos? Ya estamos por comenzar, guapos. El día de hoy les he traído a una amiga. Habla, amiga. Sí. Pero con tu voz femenina. Sí. Hermosa, mi amiga. Si quieren su número, dejen su like, chicos. Está muy bonita, 10 de 10. Guapísima. Sí. Y mira, habla como Elmo. Elmo, no sé dónde vives. Es Homero. IG de tu amiga. Tiene que dejar como que 5,000 likes y les doy su IG, su Instagram. Y si quieren, desgraciado. Chat, ¿qué tal? ¿Cómo están, guapos? Somos preciosos hijos de sus mamás. Espero que estén muy bien. Feliz 12 de febrero. Casi 14, ¿eh? ¿Ya tienes tú tu regalo para tu abuela? Ah, no, que te corrió de la casa. No, ya no le des regalo. Gracias por decir en directo. No van a entender, no se preocupe. Bueno, bienvenidos a todos, chicos. El día de hoy estoy con mi amiga Azui. Vale, vamos a llamarle Azui. No, vamos a decirle amiga. No, amigo. Bueno, es que no sé, amigue. Bueno, por si no se han dado cuenta, he jugado a Dying Light estos días. Bueno, en Buya estuve jugando con él o con ella, no sé cómo lo ubiquen. Pero en YouTube no, ¿vale? Entonces hoy va a ser nuestro primer día con él o ella. Es que todavía no sé qué es, con ella. Aquí en YouTube, ¿vale? En Dying Light. Vamos a jugar la historia, vamos a enfocarnos en la historia principal. Estamos pasándonos el juego como que dos veces, en plan en mi mundo y en el mundo de ella, ¿vale? pero si quieren ver cómo nos lo pasamos en el mundo de esta persona, tendría que ir a Buya, ¿vale? Porque eso solo estoy haciendo en Buya, ya que pues dije, pues mi mundo, pues en directo en YouTube y el mundo de él, pues ya en Buya, ¿no? Va a ser director 14, seguramente la pase solo porque soy soltero, nada, ¿cierto? Seguramente, no sé, no prometo nada. Mi idea es hoy hacer Dying Light y mañana... ¡Ay, no se puso la pantalla! Bienvenido. Fíjate. Ya abrí el juego porque no vuelvo a la pros. Ya lo abrí. No me puedo... Ah, ya. Olvídalo. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a todos! Oye, me acabo de dar cuenta que de las skins está bugueada la que yo uso. Ah, no, ya no, olvídalo. Olvídalo, tú entra. ¿Estás entrando? No me deja... No sé por qué no me carga. Fíjate, no tendré el online desactivado. Menos online... No dice, no sé si opciones, me solo opción. Amigos. Te invito, si no. Ahí te invito. Vale, bienvenidos. No es flex, chicos, se parece. O sea, los dos están igual de feos, pero no es, ¿vale? Por cierto, quería traerles hoy Minecraft, pero no pude. Entonces, yo creo que hoy, como él a lo mejor, o ella, bueno, como nuestra amiga, con voz muy femenina, se va a tener que ir al rato, ¿vale? No me dijo exactamente cuánto tiempo. Probablemente hoy juguemos un rato a la Nintendo Switch o a la PlayStation cuando él se vaya, ¿vale, chicos? Si les parece, si quieren algo diferente para que no sea full Dying Light todos los días, pues a lo mejor más tarde jugamos un poquito de Nintendo Switch o de PlayStation. Xbox no, gracias, porque no tengo. No me gusta. O sea, es que no me gusta, exactamente, no me gusta la Xbox porque para eso me compro una computadora que ya tengo. Entonces, o sea, visualmente es bonita. Pero, o sea, la Xbox, ¿no? Pero igual, ¿saben? ¿Pero quién es? A ver, ya, se llama Alejandra. ¿Ah, sí, no? Ah, vale, estamos con Azu, pero como él no es youtuber, ni streamer, ni nada, él solo es estudiante y amigo mío, ¿saben? Es un don nadie, pues. O sea, es de esos güeyes que se va un día y ya no te enteras, güey. Entonces, no se encariñen. Oye, no me dejó unirme. ¿Cómo no te va a dejar unirte a mi partida? Te prometo que me dijo, no, oye, no se pudo establecer la conexión. Ah, te vuelvo a invitar, si no. No manches, que no se va a poder. Opciones bueno. Online, tipo de partida, pedir ayuda, chat de voz. No, creo que no tiene que ver esto con nada de eso, ¿no? Pública, privada, solo cargando. Amigos. ¿Lo va a poner privada? No, yo lo puse en solo amigos. Amigos. Ya. Ay, sales bien pobre. Vale, sí, ya te conecto. Bienvenido. Hola, deja, amigo. Pongo el juego. De hecho, me acabo de enterar que actualizaron el juego y ahora la música se comparte. Creo que escuchamos la misma.
A ver, voy a subirle a la música y modo retransmisión, sí, para que no tenga copyright. No, 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 aquí tenemos de streamer. Aquí no. A ver, la música. No sé si les. Es que casi no escucho la música. ¡Por cierto! Por cierto, chicos, para los que no han visto los directos y tal, estamos en Dying Light, un juego de parkour, zombies e historia. Y algo de terror, sinceramente, en las misiones de sigilo en especial, es cuando más miedo me da. Bastante. Este, chicos, para el invierno. Pero bueno, miren cómo le hace bullying. Nah, bullying, eso aquí no existe, somos amigos. Sí, ya extrañaba sí, escuchar si tu amigo no te la voz caca, de no es tu amigo. El que no te insulte en esto, amigo. Pero bueno, sí. Para los que no saben, más o menos, Dying Light es un juego de zombies, ¿ok? Y parkour. Es una canción que está como tun 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 tun. Vale. Sí, sí. ¿Te das cuenta de cuando saltas y caes se cambia el tono? Como que se baja la música. Turun, turun. O sea, hace un salto de un edificio a otro edificio y creo que se baja la música. ¿Pero qué? ¡Sáquese! ¡Sáquese! Aquí los enemigos están más macizos, ¿eh? ¡Sáquese! Sí, por eso te digo, ¿crees que sí sobreviva? Espero, estoy peleando. Podrías venir. Voy. Pero si sigue con ese nivel 2. Bueno, están más fuertes, he dicho. Pero aquí la fuerza no está en el nivel. Sí. ¡Oculón! ¡Sáquese! Ya. Perdón, chicos, es que Latinoamérica, ya saben. Había unos ladrones aquí, no sé, asaltando la casita. ¿No hay un cofre para lootear? ¿Solo estaban aquí arriba? Sí, no, no, no hay trofeo. Ah, ah, no, sí, 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 sí hay, menso. Pero me parece que es este. Ah. Pero no. Ahí está. Me parece que el trofeo está aquí. Ah, bueno, pues yo abro esto. ¡Ey, mira un arma! ¿A ti que te gustan las armas? Toma. A ver, toma, te voy a dar esta verde, esta verde, esta verde. Esta nivel 1 te va a encantar. Esta nivel 2, what the fuck. Ay, pero estaba bonita, se va a acabador de tumba. Espérate, la quiero. Bueno, ya no. ¿Qué arma no tengo puesta? Esta, vale, perfecto. Listo, ya tengo. Uy, esta es calidad 6 con durabilidad. Bueno, toma, amigo. Ya no le va a quedar, ¿o qué? Al menos unos 2 o 3 golpes si puedes dar. Eso. Me pongo esta arma que no he usado, creo. Perfecto. Vale, chicos. En el último. ¿Quién me escribió? Vale, me escribió mi papá. Vale, en el último directo nos quedamos en que somos ahora aliados de los pacifistas, pacificadores. Y aparentemente Barney es el principal sospechoso de haber matado a Lucas. Y ahorita tenemos que hacer la misión que sigue. Entonces, ¿dónde está la misión? Pero ya sabemos quién fue. Lucas. Está por acá. Pasu. Vale, ya la marqué. Fue mi novia. Ah, espérate, aquí hay miel y toda esa onda que me sirve siempre. Sí, ya agarré. Vale. ¿Alguien sabe cómo se llama el mensaje de voz? El mensaje de voz es con exclamación voz, chicos. Tiro esto. Y agarro todo esto. Ahí está. Ahí está. Los hongos los agarro para que pueda aguantar en la oscuridad, chicos. En caso de que tengamos una misión bajo tierra. ¡Eh, eh! Acá hay una caja de las chidas, güey. Espérame, voy. O sea, yo ya la agarré, seguro. No la pero... abras, no la abras, no la abras. ¿Por qué? Porque si la abres muy lejos de mí, no me la da a mí y no me deja abrir. Vale, estoy matando unos zombies mientras. Guadalupe, gracias por los 10 pesos argentinos. Un abrazo. ¡Mua! Y un beso. Te regalo. Vale, pues ábrala tú. Voy. Vas bien lento, güey. Hola, Silvio. Puedes saludar a mi vida. Esa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alan? Y mando un mensaje de voz. Sammy, un saludo. Ya la había abrido. Y un saludo para Milena o Melina. Para ambas. Vale, vamos para allá. El primero en llegar es gay. Uf. Ah, empezaba a volar el güey. No, no te sueltes. Uy, casi se suelta mi panita. Te voy a ganar, bro. No, no, no puede, no puede ganarme en esto. Todo menos eso. Ay, ay, la cagué, me shifteé. No, no puede ser que él sea más gay que yo. No. Te gané. Eso, ábrela. No, no llegamos a la animación. No, porque va más lento. Sí. No, yo gané, yo gané. No.
Es que te veo aquí pegado con mi... ¡Salta! ¡No! ¡No puedes saltar! Ay, bueno. Podríamos decir que los dos somos igual de gays. Así no. ¡Ay, me gracias por irte a los miembros del canal! ¡Bienvenido! ¿De dónde sacaste esa idea? ¿De tu cabeza de mente o de tu querida hermanita? ¡Vete al carajo! Odiaba al tipo más que cualquiera. Pero no soy tan estúpido de matarlo. Siempre que atrapo a alguien, aún con las manos en la masa, niega todo hasta el último momento. Tal vez tú seas tan estúpido de hacerlo. Tal vez tú eres el imbécil. ¿Intentas fastidiarme para que te mate aquí mismo? Bueno, ese no es mi juego. Vas a ser enjuiciado y sentenciado. Dale. Aquí yo no puedo elegir, ¿verdad? ¿Por qué le quitaste el tatuaje? Te lo estoy diciendo. No lo sé porque yo no lo hice. A veces hago locuras, claro. Espérate, mensaje de voz. Silvio, ¿cómo estás? Sombrero de copa, cara con monóculo, copa de vino. Ah, estoy bien, Michinato. Que alguien te ordenó matar a Lucas y tenías que llevarle una prueba. Sencillo. A ver si me entiendes, asqueroso pacificador. ¿No fui yo? ¿O no escuchas? Demuéstralo. Carajo. Incluso yo sé que pedirme que pruebe lo contrario significa que no tienes nada. ¿No te enseñan eso en la escuela de pacificadores, maldito idiota? Es una pérdida de tiempo. No le fue bien en esa clase al pana. Mataste a Lucas. ¿Qué venía después? Ay, no lo sé, imbécil. Porque yo no lo hice. Si alguien me lastima, me la cobro. Pero no soy un asesino a sangre fría. Olvídalo, Aiden. Tarugus, tú dices que sí lo mató en él. Es su lugar favorito. Arquero. Aquí. Arquero, gracias por los $2. ¡Nichan! ¿Por qué? Creo que sí fue la hermana, ¿eh? O a la mera sí fue en la azul. Pero la mera cambia, depende de las decisiones, ¿no? No sé. No hice. No hay que esperar un razonamiento lógico de alguien que necesita un segundo cerebro para controlar su esfínter. Tú eres el que está hablando por el culo. Déjate de tonterías. ¡Ay! ¡Qué rico! Este pedazo de piel es la prueba. Evidencia sólida. También estoy pensando algo, ¿qué tal si fueron los renegados, los ladrones, queriendo guerra entre nosotros? Tendrá una sentencia de muerte. ¿Qué hay de nuestro acuerdo? Se mantiene. Sí. Ve a los túneles del metro. ¡No! ¡No! ¡Túneles del metro, no! Hay algo más. Necesito un favor. Ya me morí, ¿verdad? Este gato nomás quiere favores. En este juego nomás te dicen, ve a los túneles o vean la noche. Y bien, sabes que va a estar mal. ¿Cómo llegues al centro? Al centro. Ya podré entrar a la ciudad. ¿Les entregarías algo por mí? Y les dices que estoy. Literal, solo me faltaba una misión, güey, y pude haber estado en otra ciudad explorando. ¿Alguien de confianza que haga eso por ti? Qué bueno que vamos a explorar juntos. No sea arsénico y no me estés engañando. No lo es. La dirección está ahí. Vale. Ok, aparentemente ya podremos ir a la siguiente ciudad, chicos. Eso me emociona. Hola, Silvio, me saludas. Sí, sí tiene relación con el primer juego. Frog. Sí, sí, Frog. Sí, sí. Sí tiene relación. Me regalaron algo, toma. ¿De nivel 2? Sí, nivel para 2, ti. No sirve. Bueno, bueno. Va a venderla, es azul. Aquí no hay tienda, pero el sí, metro está abajo. Ah, ya sabía. ¿What the fuck? ¡Compañero desayuno! ¿Por qué me donas 51 euros? ¿What the f- bro? ¡Yayumi! ¿Por qué me donas un para qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice para merecerme tanto amor? ¿What the fuck? O sea, compañero desayuno, ¿quién eres? Ay, no se ve nada si apagas la luz, güey. Espérate, güey, espérame aquí. Compañero desayuno, ¿quién eres, bro? Ahí veo todo muy chilling, pocos zombies. Es que aquí estamos en como en una base tranqui. Pero yo creo que en la otra ciudad va a estar muy fea, de zombies o no sé. Depende también con las decisiones. Mira, que hay una mochila. Y una cama. Cheers, cama. Uh-huh. Vale, compañero de desayuno, what the fuck, no te conozco, pero te amo. Ya saben, todas las donaciones van a ir para mi casa, chicos. Sigo ahorrando para poder comprarme algún día. ¿Dormimos? Ah, no. Iba a dormir, pero no, olvídalo. Oye, pero 51 euros, güey. O sea, es un montón, son como 1,000 pesos. ¿De esta? Sí. Ah, pero para los europeos debe ser como... Bueno. Como, me encontré 50 euros. ¿Qué onda, Naito? ¿Cómo estás? Un saludo. Dice Frog, ¿hay tipos de zombies? O sea, explosivo, mazo, etcétera. Sí. De hecho, creo que si vamos aquí a pistas, no, coleccionables, yo ya tengo algunas. Tengo 3 cartas de infectados, que está el Gun, que no sé, el matón, que es el que trae el martillo. El Kun agüero. Tenemos al demoledor, que este aún no nos lo encontramos en ningún caso, pero... O sea, ese es el demoledor, ¿no? Supongo que va a estar grandote y va a aventar cosas. Este güey trae un martillo. Este es nuevo, el demoledor es nuevo. O sea, hay uno en el anterior juego que se parece. Está el colérico, que es el más feo.
El horrible, el que más miedo le tengo del juego en realidad. O sea, este güey te lo encuentras de la nada y te cagas. Y son las únicas etiquetas que tengo. También tengo una tarjeta de citas, por cierto, se ve bonita. Yo quiero una. Sí, dice, soy activo y atlético, busco una mujer que me pueda Hola, seguir el ritmo. Silvio, me saludas, me llamo Josmar. Y también puedes saludar a mi hermano, se llama Alex, soy gran fan tuyo, cuídate. Un mensaje de voz. Hola Josmar y hola Alex, un saludito para los dos, un abrazo. Oiga, ya se vieron, las noches sí están hard, la verdad es que siento que no tanto. Porque te la pasas más en los techos. Yo siento que debería, en la próxima vez voy a jugar este juego en la dificultad más alta. Si mi amiga Azui quiere. Sí, yo jalo. Yo creo que sí, lo siento fácil. Lo siento algo fácil el juego. Pero también es porque me la he pasado explorando todo el rato en lo que esperaba que él pudiera jugar. Entonces me cheté de materiales y mejoras. Entonces, ¿qué decía decir rápido? Ah, ¿ya vieron el nuevo video que subí ayer? Estaba chido, está chido, está rico. Hoy grabé más ayer y hoy grabé. ¿Está bien? Entonces se vienen más videos, chicos. Para que estén atentos. Ahora, aquí por aquí, ¿no? Ok. Sí. Y si tiene relación este juego con el anterior. Somos nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Azu y Silvio. ¿Eso nos dejará pasar hasta el día que recibiste su orden? No, con permiso. Hakon. ¿Y tú? Hayden. Oye, es nuestro hombre. Déjalo Hola Silvio, pasar. Ya este es mi segundo perro? Mensaje de voz. Me puedes saludar, me llamo Lil. En el video el juego no tenía sonido, me daba ansiedad. ¿En cuál video? ¿A poco no tenía sonido? ¿De verdad no tenía sonido en Minecraft? Tendría que ver eso. No me di cuenta. Vale, ya estamos en los túneles, pero a lo mejor no nos encontramos nada feo, ¿no? Aquí es donde nos golpearon, ¿no? Sí, ¿cuándo no? En la escuela, en la casa. Bueno, en eso sí. Vale, mientras no nos dejen poner nuestras armas en la mano, es que estamos en un lugar bien segurito, no va a pasar nada. Pues aquí están las luces moradas. Nunca tuve una pues mi sí. mujer. ¿Nunca has estado con nadie? ¿En serio? Por cierto. Mira, mochila verde. Todos son tan lascivos como tú, Hakon. Sí. Espérate, me estorba. Mochila verde. Ah, pero no la podemos abrir todavía. ¿No? Vale. Sin la oportunidad. ¿Pero cuál field lo traigo ahorita? ¿Al TG3? ¿Y tú? ¿Alguna vez estuviste con alguien? Ah, vale. ¿De verdad? ¿Yo? ¡Sácate, Hakon! ¡Déjame pasar! Esas veces no deja pasar. Que te conté. Ahí. Realmente lo intenté. Acá, mira. Aquí sí podemos, ¿no? Pero esta no te deja, porque... Ah, es puerta del Sai, sí deberíamos de poder. Pero supongo que no la puedes abrir porque, pues... ¡Ey, Pedro! Muchas gracias por irte a los megachilvios, bro. ¡Un abrazo! Gracias, recuerda ahorita el Discord. Perfecto. Oye, como que Hakon se mueve muy lento, ¿no? ¿Qué le pasa? Ah, oh, se apagaron las luces, ¿viste? Sí. ¡Mierda! ¿Qué fue eso? Yo voy a estar detrás de ti, ¿eh? Yo te voy a ver. Dice hablar. ¿Qué diablos fue eso? Se van a ir las luces, ¿no? Nada bueno. Hola, Silvio, ¿pasa? ¿Me puedes saludar? Me llamo Stephanie y a mi primo Axel y Josué. Hola, Stephanie. Hola, Axel. Y hola, José. Un saludito para ustedes tres. Un abrazo y gracias por estar en el directo. A la gente de YouTube y a los miembros. Un saludito mega especial otra vez a Desayuno. Que cómo va a donar tanto, güey. Pero te amo. Y un saludo random para Micaela, Joshua, Fernanda, Minichilvio, Luisa, Santiago, es fueron de YouTube, y de Buya, Ignacia, Lilia, Abril, Melina, Emiko, Grave y Anabel. Un abrazo para todos ustedes. Sin ellos no sobreviviremos mucho tiempo aquí. Ok. O sea, vamos a morir. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nada de nada o incluso menos. Debería Hay ventiladores. En el túnel. Ok. Ve allí e intenta activarlo mientras yo veo qué se puede hacer con los picos de tensión. Espero que sepas de electricidad tanto como de mujeres. Ya verás lo que te haré si te sigues pasando de listo, mocoso. El panel de ventilación está ya. Ok. O sea, ya debemos de abrir. Ellos se van a enterar que tenemos la llave y nos van a fregar. ¿A que sí? Tal vez, a ver. Vente, panita. Porque nos vamos a enfermar aquí. Tengo 3 minutos. Sí, yo tengo 2.5. Vale, pero también lootear es importante. Lootear es importante. Por aquí parece que hay algo, ¿Dónde estaba? Por aquí parece que hay que correr por la pared. ¿O no? No, esto va a ser el final, bro. ¿Seguro? Esto va a ser para regresar, sí. Estoy 100% casi seguro. Sí, no llego ni de pedo, güey. A ver, no quiero perder nada. ¿Hay algún dropcito aquí? ¡Ah, hay una caja chida!
¿Dónde? Ahí enfrente la veo con la Q, mira. Aquí. Garzúa. Sáquese, yo soy el experto. A ver, uno, dos, tres. De acuerdo. ¿Te imaginas que la atinaba a la primera, a la difícil? No. Mis garzúas son irrompibles porque soy muy... ¿What the fuck? ¡Se me rompió! Excelente. Oye. Oye, what the fuck con este... con esta garzúa. Ah, es aquí. ¿What? ¿Se rompió? ¿Amigo? Me pongo nervioso. Voy a ir viendo qué hay por acá. Ah, pues para allá está. Ok. Vale. Antes de abrirla, ¿hay algo acá atrás? ¿Aquí? Vale. Los botes de basura, ¿no? Nada más. Vale, a ver. Esta cajita. Que trae raciones. Y no sé qué de francotirador. ¿Y para dónde hay que ir aquí? Para aquí, para acá a la izquierda. Aquí. Ah, vale. Igual acuérdate de tomarte tus honguitos azules. ¿Pero los hongos ayudan en esta zona? Sí. Ah, por aquí. Pero espérate, hay más zonas, mira, por allá, mira, ¿no? Aquí, allá arriba. ¿Luz? Uf, hay una calavera. No hay nada, en realidad. Hay para bajar por aquí. Bueno, hay más cosas por allá. ¿Pero seguro que es por aquí? No, es por allá. Bueno, pero a lo mejor hay algo escondido, ¿no? Sí. Mente de investigador. Ah, bueno, mira, aquí es el final, bro. A la mera. Me quedan 40 segundos. Acá hay hongos. Yo todavía no me he comido ninguno. ¿Y si lanzo una luz UV nos ayuda? No, ¿verdad? Porque no creo, está... ¡Ah! ¡Aquí! Aquí estamos en zona segura. Por un segundo me puse en zona segura, what the fuck. Ah, ¿neta? Sí, aquí, ya estamos en zona segura. Bueno. Deja... ¿Qué? Te lanzo sin, una... Sin potencia... Ten. ¿Vas a lanzar luz UV? Ah, sí. Perro. Igual y no es por aquí, tenemos que ir para allá, Sí, a la mera, pero... Pero está bien porque recargamos. Y aparte no, mira, creo que sí es algo secreto porque, guacha. Acá hay una puerta con cofres. ¿Con cofres? Sí, ahí veo cofres. Otra de las cañonas, what the fuck. Ah, mira, sí, esta es la parte final. Voy. O sea, esto nos lleva al principio. Así que no te caigas. Yo caerme jamás. Mine. Unos tenis. A ver. Un arma azul. Muy bien. Me sirve esto. O sea que esto sería una zona como secretita de loot. Pues yo creo. Hola Silvio, ¿cómo estás? Y solo quería decirte que te quiero un chingo, panita. Caminen por las paredes. Quería decirte que te quiero un chingo. Yo también te quiero mucho, Miquel. Un saludo. Ah, ¡hongos! Espérate, ¿no hay cristales? Porque ahora que lo veo están los cristales. Que yo me fijara, no había, Vale. Ah, mira, este también se puede abrir. Voy. Ahí está. Ah, tú eres el bueno en esto. A ver. Ahí está. Listo. Aquí en México no hay de estos, ¿verdad? ¿Esos casilleros? ¿Casilleros? Pues yo nunca he visto. Ah, bueno, de esos ahí sí, pero en las escuelas no, ¿verdad? Sí, no, en las escuelas, a menos que sean escuelas gringas. Pero... Bueno, es que no, México, no es escuela. O sea, vale. Vale, aquí no hay nada, ¿no? Es hasta hacia allá. ¿Te caíste en serio? Pues es hacia abajo. ¿Sí? ¿Sí? Ah. Es de donde veníamos. Esa es la zona oculta, bro. Acuérdate. Ah, vale. Oye, un segundo. Pon pausa. Ajá. Vale, que mi Rappi ya está llegando. Déjenle, digo a Linda. Si no ve, yo cuento chistes. No. Como no. No, o sea, si quieres apago stream, ¿no? ¿Cómo los voy a hacer sufrir, güey? A la gente le gustan mis chistes. No. No, estamos bien, güey, estamos bien. Bueno, pues esperamos aquí a la comida. Sí, no, estamos bien sin tus chistes, amigo. No, Melina, no pidas chistes. ¿Quieres que te quite el mod? Bueno. Ahí. Vale, deje que Linda me conteste un segundo. Es que pedí de comer porque no me dio tiempo de cocinar. Estaba grabando hace rato.
hombre trabajador. ¿Se imaginan que se durmió Linda? No los puedo dejar con los chistes de Asu. Si no puedo cantar. No, amigo, estamos bien. Tengo muchas habilidades como ser chistoso, puedo contar bonitas anécdotas. No. Lo mío es entretener al público, amigo. No, estamos bien, amigo. Pregúntele al Franco Escamilla, es hijo de Dani, digo, es papá de Dani. Vale, ya me contestó Linda, perfecto. ¿Ya le quito la pausa? ¿Un segundo? Tu chat. Vale, ya está. ¡Ey! El Dinos 357, gracias por unirte a los miembros del canal, a Mini Chilvio. Un abrazo. Y aquí abajo hay una bajada. Ay, me asustó a mi mamá. No, sí, a mí también me da miedo las mujeres. Me hizo brincar, pero vi el machín. Ah, 40 segundos. Vale. ¡Ah, perro! ¿Cuánto me tardé, chat, en abrir esa puerta? Que como 5 segundos. Uf. Menos. Okay, vale. Creo que va a ser para ir más abajo, ¿no? Porque aquí hay como más tóxicas. No, es arriba. ¿Seguro? Oye, sí. También ves un cuadrado blanco arriba bugueado. Aquí. No, te paras por acá, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estás? Ahí arriba. Allá arriba y veo como un cuadrado blanco. Ah, no lo veo yo. Vale, ¿no hay que bajar entonces? Es aquí. Es aquí. Acá hay para bajar. Sí, ya sé, pero es aquí para apagar la ventilación. Y aquí no hay radioactividad. Ah, bueno, no hay que hacerlo todavía, hay que bajar. Ok, nada más sabiendo que no, güey, ¿no? Te toca. Ya. Ay. Ahí está. Vale, vente abajo. Igual y no hay nada, ¿no? O a lo mejor no, aquí donde tenemos que ir. Es parte de la historia de al momento de salir o algo así. Ya, pero por si las moscas. ¿Ves algo? Sí, hay loot. Hay unos loot casilleros. ¿Dónde estás? ¿A poco puedes caminar por el agua radioactiva? ¿Qué pedo? ¿Caminar por el agua radioactiva? Pues normal. ¡Ey! ¡El Dino! Muchas gracias por irte a los miembros ahora super chilios. ¡Un abrazo! Ah, mira, sí, esto va a ser de la historia. ¿Qué? ¿No te fijas que el agua está podrida y está sacando gases? Ajá. ¿Cómo fregados puedes caminar por aquí? Porque somos bien chidos, güey. Yo sí me baño. Eso no tiene nada que ver. Yo tomo frijoles así. Ok. Vale. ¿De aquí a dónde? Ah, vale, para acá. Ahora, ¿quién me está escribiendo? Tu señora. Sí, me está escribiendo Linda. Un segundo. De mientras, bailales. Están viendo. Yo quiero ser a tu mono. ¡Ey! ¡Felicidades a los que se llevaron los drops! Déjenles pongo más. Ya se acabaron los drops, amigo. ¡Y Samantha! ¡Bienvenido a los miembros del canal! ¡Un besazo! No, Samantha, no para ti, ¿eh? No te emociones. No, bro. Vale. Bueno. Recuerden que los miembros del canal pronto van a poder jugar con otros en el Reino Frijol, que es un survival para suscriptores. Reino Frijol. Vale, pues no sé si mi Rappi se perdió, pero bueno, continuemos. Bueno. Vale, a ver. Tres. Ah, espérate, no. Acá hay alcohol. Y aquí hay trapos. Ah, ya se me llenó el inventario de trapos. Ya agarré muchos. Ok. Vale, una, dos. Ah, vale, se abrió. ¿Ya es todo? Era prenderlo. Eso fue todo. Ahorita se va la luz y nos dice Jacón. ¡Corre! Los gases son cada vez más densos. No, maldita sea. Cables. Sigue los cables. Ese cable, supongo, ¿no? El amarillo. Sí, ese es donde estábamos. Silvio, ¿desde qué nivel de tu canal de IT puede entrar a tu servidor de Minecraft? Desde el cualquier nivel. ¿Compañero Drobis o compañera? Ah, me voy a morir. Acá hay luz ultravioleta. Uf. Bien,
Lo estoy encendiendo. Se va a ir la luz ahorita, seguro, amigo. Ya conozco ya este juego, se tiene que ir la luz. Y se va a empezar a escuchar todo. Se apaga enseguida. Ay, ¿me oyes? Estoy junto al generador, pero no puedo encenderlo. Supongo que está sobrecargado. Hay una solución, Cajo. No te gustará. Nunca. ¿Cuál es? Necesitamos apagar una de las secciones. Puedo conectarla directamente a los ventiladores. ¿Por qué no me gustará? ¿A los fans? Ah, bueno, no lo tienes en inglés. No. Tendrás que caminar a oscuras. Tendremos que desconectar las luces, ¿viste? Sí. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Claro que no, pero ¿tenemos otra opción? Bien. A la cuenta de tres. Uno. Dos, ya valió, chicos. Tres. Se va a apagar la luz. Ya. Vale, ¿dónde hay que ir? ¿Por aquí? ¿Caminar por la pared? ¡Rápido! A ver, está ganzúa. Bueno, ya me caí. Por menso. No, se puede nadar por el agua sin pedos. Ah, bueno. ¿Pero no hay nada debajo del agua? No sé. ¿No revisaste? No, en mi sentido arácnido no detecta nada. Mi sentido arácnido. Igual había como cuidados para hacer parkour. Ah, igual no es por aquí. Excelente. A lo mejor hay una salida regreso, por el lago, ¿no? Se regresa, se regresa. Bro, van a ver zombies. Aquí te indica que es hacia donde tienes que ir. Van a ver zombies ahorita, seguro. Seguro hay coléricos, amigo. Pero yo creo que nos lo podemos saltar, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué? Por la parte, ¿te acuerdas que dijimos que era una parte secreta? Ajá. A la mera por ahí. Ah, mira, de hecho. El Dino, muchísimas gracias por los 1500 pesos chileros. I love you. Sí, no era un lugar secreto, bro. Es parte del juego. Vale. Nos habíamos emocionado. Hola, Silvio, bueno, solo yo te quería emocionado. Decir que te queremos muchísimo. Me puedes que mandar un saludo. Algún hoy es mi juego. Cumpleaños. Hola, Adriana, un saludo y feliz cumpleaños. Mira, hay chombis. ¿Ah, sí hay? Sí. Te acabo de saludar. Casi bugueó el juego. Casi me subo al techo. Ya salí. Estoy bien. Yo sigo yendo. Yo sigo yendo. Yo sigo yendo. Sigo yendo. Listo. Sigo yendo. ¿Qué onda, Jacob? ¿Cómo andamos? Taxi que no puede pagar la tarifa. Ah, hola. 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 Acaba de llegar Linda. Bueno, se va a entretener, entonces. Na 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 na. Silvio, dile a Asu que te llame Onichan. Dile a Asu. ¿Me puedes decir Onichan? Lo pidieron en el chat. Onichan. De nada. Linda vio como cosa. Linda viendo como un plan de. Ok, what the fuck. Le puedo pegar a tu amigo adelante, eso sí puedes. Bueno, ya lo esperamos, pues. Aquí, siéntense. Espérense, chicos, estoy agarrando mi comida. Pues sí, pues aquí andamos. Tengo prohibido contar chistes. Cantar. Puedo bailar, pero. Vale. Pero ya casi. Les di todos mis pasos. Y pues. Pues así es la vida, amigos. Yo les digo. Ya está, como en un rato. A ver, Jacón. Uf, ya la libré. ¿Estás bien? Relájate, viejo. Estoy bien. Fíjate bien a quién llamas viejo, mocoso. Ay. Grosero. Pues sí está roco, bro, ya le salió barba. Pues sí. Pero nos cae bien. No sé, yo no estoy satisfecho, nos van a atacar ahorita. Tú, la próxima sí, vez. Sí, tienen que. Yo siempre preferí que me llevaran a todos lados. A ver, Shadow, vámonos. Haciendo lo que mejor nos sale. Tú coges. Y yo me ocupo de para los que no entienden, como es francés, yo le digo Shadow. Sí, a mí se me había olvidado. ¿Qué pedo? Ah, yo te estaba siguiendo a ti. No. Yo estoy viendo todo el mapa a ver si hay algo. Mira aquí. ¿Seguirá conectada o no? Vamos lentamente. Aquí no hay luz. Qué grosero. Dile que el próximo parkour se lo haga él. Right.
Qué grosero que el próximo parkour se lo haga él. Ah, sí, pinche Jacón no hizo nada. Ah, mira, monedas. Al metro, güey, cuando tenga luz. Aquí. Tengo una sensación extraña. Ya quieres bloquear el viaje rápido. Para que me vuelva huevón. A la vera te cobran. ¿Monedas de estas? Estaría bueno. Tendría sentido agarrarlas. Pero no, ¿verdad? No tendría sentido porque ¿por qué te van a cobrar? Pues es gasolina, bueno. O sea, que te cobren dinero. O sea, que te cobren dinero del juego o algo, no sé. O sea, pero no estas monedas feas, ¿quién las va a usar? ¿A dónde quieres que ignore a Jacón? Acá, al principio del vagón. Ah, vale. Hola, buenas. ¿Está corriendo apenas? Ah. Como aquí que está. Hay más monedas. Está medio. Sí, pero pues. Ahorita ya tengo muchas. No se vaya a perder el menso. Va. No, y es que no caminas y no te le acercas. Sí, ya me di cuenta. ¡Avánzale, cabrón! Oye. Me agarré la cuerda ahí. Un graffiti. Oh, wow, un graffiti. Ah, aquí está. ¡No! Le di a hablar, güey. Bro, ¿qué pasó? Ahí está, bueno, hablamos. John Michael Novak. ¿Qué? Un viejo amigo. Su graffiti está por toda la ciudad. Es genial. ¿Hablas de los grafitis que me estuve robando? Sí. ¿Oyes eso? Es el viento. Bah, alucinas. Iré a ver. Asegúrate de que no sea lo último que escuchemos. Quédate allí por ahora. Está bien. Nah, yo he visto películas. Es el viento siempre. Obvio, ¿no? Aquí. 100%, chicos. Es el viento. No. Algo se debe haber destrozado arriba, Hayden. Eso suena muy mal. Se va en la luz. ¡Ay! ¡Fantas! ¡Mis pantas! Tengo la llave del S.A. y intentaré abrir la pared. ¡Hola, how are you today? Hola, Linda. Ya nunca me contestó Linda en los mensajes. ¿De qué te servirá esto? Uy, está diciendo que le demos la llave. Ya la usaste para abrir algunas cosas del S.A. y no. ¿Cómo es ensuciar la llave? El S.A. también fabricó estas barreras. Encontraré la sala de control y usaré esto para abrir las barreras. Pero estás ¿crees atrapado? ¿Que nos engañe? Hay compuestas hacia el túnel de servicio. Pero en este lado. Este buscaré la sala de control. Dame la llave, menos que quieras que ambos nos asfixiemos. ¿Por qué te podemos obligar? Igual no hay otra forma, o sea, no tengo otra opción, así que toma. Bueno, está bien. Toma. Revisaré la compuerta más cercana. Saldremos. Palabra de taxista. Jacón. Bueno, ya valimos. Jacón, ¿dónde estás? No me dejes aquí. Hijo de... Mierda, aquí tampoco funciona. Bien, espera, tengo otra idea. Ok. ¿Qué? No te atrevas a abandonarme. Confía en mí. ¿Cómo puedes esperar eso, Jacón, por todos los cielos? ¿Qué? Jacón, no me dejes aquí. ¡Ay, diablos! Será mejor que pienses algo hola, rápido. Hola, Silvio, me saludas. Soy Asombroso 19. Hola, Asombroso 19. Soy tu fan. Me gustó tu nombre. Vale, vamos arriba, a morir. Aquí arriba. Ahí hay zombies. Aquí. Ahí vienen los zombies. Ay, yo que pensé que me sentiría solo. ¡Ah! ¡What the fuck! Sí, son de los que escupen. Me escupieron. Oh, ¿y a dónde hay que ir? Ah, solo hay que sobrevivir. Vale, a lootearlo. Estos dan buen trofeo. ¿Dónde estás? Yo voy detrás. Por de acá, tiempo. No sé. Trofeo. Otro zombie. Su madre, lo madreamos. ¿Dónde quedó? Ah. No sé, sin cabeza, sin brazo, ni nada, güey. ¡Tómala! ¡Toma! Los dos nos aventamos a él así. Es que estos zombies son nivel bajito, ok. Es que es parte de la historia es que se supone que tuviste que haber hecho antes de hacer dos secundarias. Jacón, ¿me copias? ¡Ay, güey! Estaba golpeando este zombie, no lo vi. Aquí saques a la ñonga. Tómala.
Acá hay otro. Bueno, se murió de una patada ese güey. ¿Inventario lleno? ¿Qué? Ya me llené el inventario, güey. Pues, ¿quieres seguir agarrando cosas? Hay una manera de... O sea, hay unas cosas que no puedo agarrar. ¿Qué pasó? Oh, ponte a craftear. ¿Seguro tenemos que sobrevivir? ¿No habrá manera de escapar? Dice, sobrevive hasta que revuelva Jacón. Hasta que regrese. No devuelva. ¿Tú no crees que haya salido de aquí? Jacón, responde. Pero esto, amigo, ¿cómo puede ser? ¡Mierda! No sé, a lo mejor si nos dejó abajo. Tómala. Estoy buscando a ver si no hay una salida. Nada, con esto se va a activar las vías del tren. Va, mira, yo te he puesto que... Mira. Lo que va a hacer es activar eso. Va a activar el tren. Ajá. Y va a romper esas barreras y con eso vas a desbloquear el viaje rápido. Ya veremos. ¿Quién está hablando? Jason. Anderson. Es Anderson. Anderson, ¿nos puedes abrir ya, por favor? Este güey, ¿qué pedo? Aquí son muchos trofeos, que no nos abran. Bueno. No los veo. Mi amigo puede decir Oni-chan con voz de... Ah, por aquí, mira. Cara sonriendo con superioridad. Ah, aquí está. Oli. ¿Qué haces aquí? Aitor me envió. ¿Dónde está tu compadre? ¿Tu compadre? Pues... ¿Qué ocurrió allí arriba? Esos imbéciles del bazar hicieron estallar el molino de viento. Todo el subterráneo está sin electricidad. ¿Se encuentran bien? No. Jacob fue a abrir las barreras. ¿Por qué haría eso? Espera un poco más, te sacaré en un segundo. Date prisa, la infección está por salirse de control. Estoy por convertirme. Esto te sacará del apuro. Gracias. Un inhalador, ¿no? ¿Y cuánto está 10? Era asmático el güey. A ver, me la tomo. A verme chido. Pero aquí no se pierde. No, pero eso es de regeneración de vida, creo, ¿no? Ah, no sé. Yo creo que sí nos engañó Jacón. Toda historia tiene que tener traición. Eso, en eso sí tienes razón, pero no puedo confiar en esto. ¿Qué dice, chico? Nos traicionó Jacón. Mira, que hay una puerta que no abrimos, güey. No, ya vi por qué no la abrimos, está cerrada. Bueno, no tiene sentido. Hola, Silvio. Hola. Aquí escondido nadie me ve. ¡Ah, no! ¡Sí me ven! Sí me ven, sí me ven. Voy camino de... Voy, se bugueó la pinche cuerda. ¿Qué pasa? Para aquí arriba no me alcanzarán esos chombuis. Vale, chicos, ahorita estamos sobreviviendo en lo que supuestamente o viene nuestro amigo a ayudarnos. Y yo creo que ya nos traicionó, güey. Pero qué mal amigo eres. Tú piensas eso porque lo harías. No. No. Y no sé por qué, pero ayer me llamaron. No, antier me llamaron a mí la carnada. ¡Volví! ¿Ya abrirnos? Vuelve con Anderson, sí. Aquí estoy. Silvio, ¿para cuándo tu boda con Dinda? No lo sé, Jairo. Hey, tome estas cargas. ¿Y por qué me ayudas? Hay un corredor técnico que se extiende junto a las vías. ¿Quieres que haga estallar el muro? ¿Tienes una mejor idea? Ya no nos queda tiempo. ¿Viste a Jacob por algún lado? No. Empiezo a pensar que me engañó. No eres el primero ni el último. Espera. Todavía aguanto. Ese todavía no durará mucho. Aprendes rápido. Azuera el sacrificio. Ahora vete. No la carnada. Volveré a la Una salida. Carnada tiene opción de quedar vivo. Esa es la diferencia.
Y... lo que dijo Naito, amigo, de ti. ¿Qué dijo? Dice, Asu era el sacrificio, no la carnada. No, bueno, perdón. Cambia mucho. Ah, pero sí. Y dice que la carnada tiene opción de quedar vivo. Esa es la diferencia. Gracias. ¿Y cómo los detono? No, no, no. Ya está contando, ¿no? Ya me escondí aquí en esta. Bueno, es momento de correr. ¡Corre, Pepe! Pepe, ¿no hay algo importante aquí? ¡Me quemo! Yo también. Yo tengo un sapito que se llama Pepe. Seguimos. Ay. La animación. Sí. Nah, nos traicionó bien feo el Hakon, güey. ¿Te imaginas que está con golpeándonos? Está el segundo desgraciado. Oh, tu compa. Agárrenlo antes de que vuelvan los pacificadores. ¿Lo dejaron ir? Si no, así es el hermano de mi novio. ¿Lo ven, caballeros? Si buscan, encuentran. Se los dije. Donde sea que esté ese cretino de Hakon, el gusano de Eiren no estará lejos. ¿Qué le hiciste a Hakon? ¿Cuándo salió este güey? ¿Hakon? Nada, colega. Solo le di un buen susto y luego huyó. Pero tú no tendrás tanta suerte. ¿Sabes? No hay muchos en este mundo a quienes deteste más que a los pacificadores. Nah. Pero tú lo duplicas. Traidor y ladrón. ¿Y qué robamos? Nos robaste el agua, bastardo ladrón. Gracias. Ahora clavaré tu cabeza en una estaca y se la mostraré a tu camarada, Aider. Estoy buscando a Hakon. ¿Dónde está Hakon? Se largó apenas nos vio. Vaya, amigo. Y se suponía que el bastardo era un corredor nocturno. Ahorita viene a salvarnos. Sí, claro. Fuera de mi camino. Última advertencia. Ay, no. ¿Qué? No escuché. ¿Qué era lo que? Ah, un corredor nocturno. ¿Qué es eso? Sí. Tengo que dejar pasar que te jugaste sucio a mi hermana. Que te arrastraste para besar el trasero de esos soldados. Y que robaste nuestra agua potable. Pausa, pausa. ¿Qué haces? Pausa, pausa. Me mandaron mensaje de voz. hola, Blaque. Estamos jugando Dying Light 2 con un amigo. Estaba Lucas. Hola. Pero ahora pienso, ¿qué diablo con él? Lo que importa es que... Ay, no me lastimes. Ah, ¿ya va a comenzar la pelea? Díselo. Y... ah, ok, pero no lo hemos hecho. Ah, esto va a estar bien fácil. Y un golpe lo va a matar. The fuck? Dos, ah. Tres, cuatro. Listo. ¿Y se murió? Sí. A ver qué tenía. Aprovecha mucho. Inventario lleno, chale. A ver. GG. José Pablo, gracias por irte a los miembros. ¡Bienvenido! Eran tres. Excelente. Yo ya lo había agarrado. ¿A neta? Sí, creo que esto ya estamos. Ya hemos estado aquí. Es una casa de las exploras. ¿Ah? Creo, no sé. Pues a mí no me dio nada y yo no he estado aquí en para misión. Cuando el server de Minecraft Bedrock y Java. El server ya está, nada más falta que haga stream de eso. Vale, voy a asegurarme que sí esté bien tieso, güey. Sácate de ahí. Hay que asegurarnos, hay que asegurarnos. Ya, ahora sí ese güey no sale de ahí. Ahora sí está bien muerto. Ay, cabrón, se apagó el fuego. Bueno, pero eso sí ya lo mató. Bueno, espérate, un cuchillito en la mera mema. Algo me dice que ese vato sí no te cae bien. Ahí. Perfecto. Y ahí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves bien? ¿Sí le ves los cuchillos que le enterré? Sí. Perfecto. Ahora sí está muertísimo, amigo. Esa cosa no vuelve. Hay que asegurarnos. Qué lindos cadáveres, gracias. Me esfuerzo por decorarlos. ¿Ojito? Ay, mierda. Por eso la electricidad se desconectó. Hicieron estallar el molino de viento. Anderson, estoy afuera. Realmente eso espero. Pero, tendremos que ver. ¿Qué pasó?
Estoy atascada en un elevador. Pensé que los generadores funcionaban. ¿Dónde estás? Acer envió a algunas personas. Solo espero que puedan llegar. ¿Podrías antes de que reventarle la cabeza a Barney? Solo con fines pedagógicos. Vamos a ayudarle. Toma el antígeno y espera. Iré a buscarte. Mira, nada más. Voy a reventar la cabeza a Barney. Mi propio caballero de armadura brillante. Tú me salvaste. Yo te salvo. Ahora, ¿dónde estás? Gracias por la ayuda. Quédate ahí. Cuando volvamos a jugar esto, sí vamos a tener que botar eso para ver qué pasa. En mi mundo no voy a elegir eso. A lo mejor en tu mundo no pasa esto. Ah, muy bien. A lo mejor, ¿no? Porque. Bueno, quién sabe. Date misión secundaria. No nos interesa salvarla ahorita de ella. Es lo de menos. Es un ladrón, ¿verdad? Sí. Ahí está, ahora sí, a la misión. Nice. No me agradan los pacificadores. Este güey no me deja pasar. Me haya arrancado la piel al comandante. Nueva novia, gente, ¿de qué hablan? ¿Hablan de ti? No, de ti. ¿Cómo? ¿De la chica? No, no es mi tipo. Es que yo dije, me está ayudando, le gusto. Y le estás ayudando, bro. Le gustas. O sea, solo la voy a ayudar. Por lástima, pero si no, yo sí le decía gracias. Anderson, me estoy acercando. No, pues, llegaré pronto. Déjame vender mis armas para hacerme espacio. Alguien está pidiendo aquí ayuda. Anderson. ¡Ah, perro! Dame. Ahora tiene cosa amarilla. Por ejemplo, ¿por qué te uniste a los pacificadores? Tenía una hermana pequeña, Olivia. ¿A su bienes? No, déjame vender mis armas. Hay un chombi feo. Voy. Estoy peleando contra uno muy feo, amigo. No podíamos encontrarlo. Nunca. Ah, pero soy buenísimo. Ella tenía 7 años en ese momento. Y yo 14. ¿Cómo aguanta? Pronto oí rumores de que el SAI secuestraba a niños para pruebas. ¡Ya muérete! El ejército lo encubría. ¡Muérete! Así amigo, what the fuck, lo que aguanta. Voy. Porque ellos odiaban al ejército y al SAI igual que yo. ¡Mamá! Bien. ¡No, hombre! ¡Cuánta ayuda me está dando mi amigo! Cada salida tiene una fuente de alimentación de emergencia. Busca los generadores de reserva y date prisa. Más bien. No creo que tenga mucho tiempo. Ay, bien. Estoy curando. Ahí está. Nice. No, pues muchas gracias por tanta ayuda, güey. Pero sí te ayudé. Ya, pero al final, no manches. ¿No ves que este está más duro? Está más amarillito y todo. Te puedes venir aquí y ya no te hace nada. Siempre. ¿No se puede utilizar al enemigo cerca? ¿Puedes matar al enemigo cerca? ¿Eres tú? A ver, púchale. Ah, tiene razón. A ver, púchale. No, falta otro. ¿Cuál? No lo veo. Ahí hay uno. No me deja. Dice que hay enemigos cercanos. ¿Habrá alguno por aquí atrás? No veo. Ah, ¿será este que está aquí? Que se llama Wash. ¿Por qué se llama Wash? Y está mirando para arriba. Sí, es ese, güey. Ahora sí se pudo, creo, ¿no? Sí, ahora sí. Ah, ok. Es misión secundaria, ¿eh? Sí, acabó. Ya sé. Esta ya la hice. Solo déjame agarrar este jarro. ¿A dónde lo llevas? No puedo decirlo. Es ultra secreto. Ok. ¿Ultra secreto? Top secret, boy. Está bien. Iba al bazar. ¡No! ¿Qué? ¿Por quién estás tomando ese riesgo? ¿Por quién? Por los malditos del bazar, claro. ¿Solo porque los del bazar son nuestros enemigos, se supone que debo quedarme parado ahí y verlos morir de sed? ¡Qué noble! Y además, hay una mujer. Ajá, ahora lo entiendo. ¿Wash? ¡Chloe! Tengo algo para ti. ¡Pensé que era algo a la izquierda! ¡Wash! ¡Gracias! ¡Chloe! Yo pienso en visión ¡no muy seas diferente. Ingenua! ¿Agua de un pacificador? Buen intento, un pacificador generoso, sí, claro. Creo que debo irme. Espera, amigo. ¿Crees que te dejaremos ir?
Te apuesto a que el agua está envenenada. Déjalo en paz. ¿Y a ti qué te importa, eh? Prueba que no nos está envenenando y lo dejaremos ir. Beberé el agua. Pero sin miedo. Mira qué valiente. Bebe. Hola, espero que tengas salidas. Listo. Me llamo testamento. Sander Steven Amador. Hola, Sander Steven Amador. ¿La bebió? ¿Ves? Creo que le debes una disculpa. Pues, bueno, el agua es nuestra. ¡Tomémosla, chicos! Claro. Salud. Me moría. Eres una gran persona. Y tu amigo se también. Acababa el juego. Algún día te devolveré el favor. ¿Y si es yo hoy mismo? Yo jugué esa historia muy diferente. Pues, ¿saldrías muy conmigo? Diferente. No lo pensé de esa manera, Wash. No traigo nada de valor, pero seguro encontrarás algo en nuestro viejo apartamento. Yo ya no puedo volver allí. Ahora es muy peligroso. Ve y quédate con lo que encuentres. Es una mujer maravillosa. Creo que le gusto, ¿no? Nah. Se desmaya en un minuto. Sí, ahorita me moría. Era gracioso que fuera un fin del juego. A ver, vamos a llenar eso. Aquí hay una caja amarilla, bro. Pero no sé cómo se llega. Es del otro lado. Es aquí, amigo. Aquí se abre, mira. Ah. Ay, no sé cómo se llega. ¿Y cómo es que tienes la llave si nos la quitaron? Es verdad, ¿no? Jacob debería tener la llave. Bueno. Nomás me quitó la mía nomás. Es que somos dos jugadores. Pero es verdad, ¿eh? No lo había pensado. Mira una maquinita. Ah, no. Bueno, sí. No sé qué sea. Machete de agujeta me sirve, nivel 6. ¿Y esto? ¿Qué? A ver, una puerta. Ah, casi la encerramos. Déjalo. Buenas de aquí. Okay. Vale, chicos, vamos a ir entonces a robar el apartamento de esa mujer. Nos dijo que podíamos, nos dio permiso. Viva la lógica del juego. Están robando por allá, pero me da flojera ya eso. Vámonos por aquí. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Un civil? Pobre muchacho. Ay, y... Ay, no, ustedes no. Buenos hombres, los voy a dejar. No les hagas daño. Pero no les pobrecitos. Nada. Pásele para allá. Adelante. Gente grosera que los trata tan mal a estos pobrecitos. ¡No! ¡No te quería ahorcar! Gracias. Estoy agarrando loot, aguántame. Los dejo vivir, pero no me ataquen. Agarra un arma que quiero tirar. Esta y esta y esta. ¡Ah! ¡Señor! Muchas armas. ¡Señor! ¡Sigue el camino del señor! ¡No! Tranquilo, todo va a estar bien, no le va a hacer daño. Uy, mira, flores de lavanda. ¡Señor! ¡No! Bueno. Hay gente que no entiende. Hey, what the fuck, este hombre está peleando contra un zombie. ¡Desgraciado, no le hagas daño! Ahí está, zombie, de nada. Puedes comértelo. Ay, no. También tienen derecho, ¿saben? Che, gente maleducada. ¿Qué culpa tenía ese zombie de ser feo? A ver, si nos toca a algunos. Ya sabemos los drops. Sí, acabo de mirar, ahorita se los tiro, chicos. Uy, espérate, a ese sí hay que salvar, lonta. Voy. ¿Vas tú? No, voy contigo porque yo no sé, estoy lejos de ti. Vale, les voy a tirar los drones, pero es que aquí hay una persona que te ayuda y eso te da puntos de parkour. A ver, aquí está. Ya está. Hola, parita. Y en lo que me da el drop, digo, en lo que me da el coso, drops, aquí, cajas. Estaba en las últimas. Gracias por aparecer en el momento. No lo golpeé. No. No le he pedido, no me ha dado mi premio. Ah. Ahora sí, golpéalo. Yo en la escuela. Siento el golpeado, ¿no? Ahí vienen unos ladrones, mira. Bueno, eso los voy a ignorar. Ok. Si los habitantes no los matan, los mata Silvio.
Sí soy. En un apocalipsis zombie no me quieren de compañero, chicos. Yo me los como. Soy caníbal incluso. Él primero se transformaría primero, sí. Primero me como a Bruno. Así. Ya planeando que se comía primero, ¿no? Yo ya como a mi novia. Aquí está su... Este es su... Su apartamento, porque es una zona de contingencia. No, no te quejes, sí. Se mudó ella. ¿Cómo va a vivir aquí la señora? What the fuck. Ah, vale, no. ¡Ay, what the fuck! ¡Hay ladrones! Ah, pero es una zona X, ¿no? Sí. Bueno, vamos por el objeto de la misión y ya. Abrimos esto mientras tú los matas. Aguas con el señor grandote. Uf. Yo sí lo esquivé. Ahí está. No, ese güey va a llamar a más. Ese sí no. Te jodiste. Ahí está. Lo logramos. Vale, y aquí está la cosa del drop, listo. Una estatua de cristal. Digo, del drop de la misión. Ya me tienen traumado. ¿Dónde? Estaba en la chimenea, ¿no la viste? Ah, no. Pues parece que nomás es para uno. Ah, vale. Igual es solo una estatua. De las de cristales, es para venderlas. Ok. Voy a ignorar las cajas ahorita porque prefiero hacer las misiones de la historia. ¡Vámonos! Ya habrá tiempo de lootear. La verdad es que sí. Siempre hay tiempo de lootear después. Vale, entonces ahora sí, misión principal. Anderson. Es verdad que Anderson no estaba esperándonos. Ay, solo date prisa. Estoy haciendo todo lo posible, aguanta. ¿Y aquí qué? ¡Ah! Vas bien, vas bien. Vas bien. Sí, dice, no se puede, hay enemigos cerca. Tengo que matar a todos. Vas bien. Ahí está. Hay otro, granatote. ¿Hay otro? Sí. ¿Dónde? Hasta el fondo. Ah, ya lo vi. Pero sí hay que matar a todos, chicos. Ahí está, ya me volví bueno matando a estos. ¿Cómo lo haces? Esquivando y lanzándoles cuchillos. Les cancelas el ataque. De hecho, te digo un truco. Cuando das golpes, aprieta clic derecho justo después del golpe y lo puedes reiniciar el golpe. What the fuck, este zombie está caminando y está... ¿What? Me salía que estaba muerto, lo pude lootear. Voy a aventar a los pinchos a ver si se muere. Bueno, eso debió haberlo matado, pero no. Ahí está, ya agarra la manguera al menos. Vale, ¿y esto qué? ¿A qué dio electricidad o qué? Ah, es para acá. Ah, ¿por aquí? ¿Por dónde subo? Ah, por aquí. Perfecto. No sé qué es lo que estoy haciendo. Estamos conectando electricidad, ¿no? ¿Para Anderson? No sé. Creo que sí. De aquí salimos por acá. Tu arma se destruyó. Busco una nueva. Huevos. Encendemos esto, Hackerman. Listo. Llegaré pronto. Ah, mira, ahí está el elevador. Anderson, ya casi llego. Estoy cerca. Anderson, ¿establecimos la luz? ¿Por qué? ¿Por qué esa canción? Está muy triste la canción, ¿no? Bro, se aproxima algo muy malo. Va a estar toda muerta, seguro. Vente. Bro. No, yo no le tengo cariño a Anderson. Anderson, estoy o sea, nos salvó, pero pues qué. Ahí está, mira. Ay, no. ¡Cállese! ¡Patala! Que aprenda. Salvaste la vida, Anderson. Gracias. ¿What? Descansa. A mí también me parece, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú lo ves sin cabeza? Sí. Una cucaracha, amigos. Ah, mensa.
¡Vámonos! Pero, ¿cómo puedes decir eso? Si le hubiera dicho, amigo, que gracias por la ayuda. Igual iba a morir. Bro. Aquí estoy. Mira, qué risa. Lo siento. Ella... se fue, Eiror. Ella salvó mi vida. ¡Toma y toma y toma y toma! No, simplemente... sucedió. Tenemos que recuperar el molino, así que mandé tropas al bazar. Pondremos a los salvajes en orden. Uy, nos van a poner en orden. Las explosiones bloquearon el túnel. El sabotaje, ¿no? No, sea, no nosotros. Ya, pero yo soy también un salvaje. Ah, no pasa nada. ¿No ves cómo mato civiles? Necesito recuperar algo primero. What the fuck? Sí, también lo veo así. Doble cofre con ganso a doble. Había triple, ¿no? A ver, tiene que haber triple loot, digo doble loot. Ah, sí, sí, sí hay doble loot. Oh, ¿de veras? Bueno, así no me quejo. No, gracias Jacón. La gente del bazar se volvió totalmente loca, Aiden. Están masacrando a los pacificadores. Que si me capturan a mí también. Llegué a buscarte. No hace falta. ¿Tienes la llave? Tengo lo que necesitamos. Ven a casa de Sara. Sospechoso. El túnel hacia el centro está bloqueado. Tengo otra idea. Date. Siempre había otro camino, ¿no? Y nunca nos llevó por ese camino. Eso sería una mierdota, a menos que digan, es el peor camino del mundo, lleno de coléricos. Bro, no lo digas, porque... ¿Qué? ¿Te moriste? Bro, me alcancé a agarrar. Mira que hay un... esto, un graffiti, está chido. Voy. O sea, no sé dónde está, ya lo había agarrado antes, pero está bonito. ¿De qué es? De una chica zombie o algo así, una chica con las manos en la cabeza. Desde aquí la puedo ver. Sí, también ya lo había agarrado. Nuevo bug, sí, doble cofre. Y el zombie sin cabeza, what the fuck. Ahora que estoy tranqui, voy a ver las armas que tengo. Me voy a poner alguna. Esta de extinguidor no la voy a poner, se ve chida. Y vamos a modificarla, le vamos a agregar electricidad. Y es curioso porque un extinguidor también va a tener poder de fuego. Y me pongo una decoración. Listo, de armas, ya estamos bien. A ver, el extinguidor. Ah, está chido, está chido. Pero primero hay que acabarnos la que tengo más dañada, que sería este bastón. ¿Estás looteando? Sí. Oye, ¿tú no escuchas como güeyes lastimándose? No. Creo que está bugueado mi juego. Escucho como güeyes amontonados peleando, no sé. No, yo no, nada. Me voy a alejar a ver si ya los dejo de escuchar. Salimos. Qué miedo. Los drops ya cayeron, ¿no? No, bro. ¿Puedes checar si les puse ya? O sea, ¿tienen? A ver, déjenme recargo. ¿Sí les puse, no? ¿O todavía no les pongo más? Sí. Ah, o sea, sí tienen ahorita, ¿no? Sí. Ah, ok, ok. ¿Con quién está? Se llama Azu. Hola. Es chica. Aquí traigo otro graffiti. Digo, hola. Ya. Por cierto, si a veces me callo es porque estoy comiendo, chicos. Por ejemplo, ahorita voy a morder mi croissant. A ver, voy. ¿Dónde estás? Aquí atrás. Ah, okay. Porque escucho gente gimiendo. ¿No será mi casa, bro? No. ¿Qué onda, Flex? ¡Gracias por el host! Hola. Hola, Silvio Patrón. Me saludas a los mods atentamente, Sael. Jacón. ¿Atentamente quién? Hola, Sael. Un saludo. Vamos. Cuando Jan escuchó que venías, tomó a Sara y se fueron. Parece que no les caías muy bien. Sigo escuchando a la gente comiendo. ¡Ay! ¡Ay, me cagué! Yo también. ¿Cómo lo van a matar antes de darnos la llave? Déjame ver. Déjame ver, te ayudaré. Muéstrame, te ayudaré. Relájate, vas a vivir. ¿Qué es eso? Él fue el que mató a Lucas. Tú mataste a Lucas. ¿Por qué? Le vio el cuello con la herida. Si lo dijeras, habría tomado solo unos segundos terminar el trabajo. ¿Qué tiene? Le vio una herida. ¿Qué mierda estás diciendo? O sea que él sí fue el que escondió la piel. ¿Y culpaste a Barney? Waltz, él ordenó el asesinato. Hola, Silvio, te quiero mucho. Es mi primer mensaje. Jijiji, venimos del director de Flex. Hola, Santiago. Me habría matado como lo hizo con Dylan. Y cualquiera que lo desafíe.
Tengo que salir de aquí, ¿entiendes? ¡No podría decírtelo! ¿Por qué? Sabes que él es quien me torturó en el pasado. No te lo dije para protegerte. ¿Y qué pasa si te enteras de algo de tu hermana? ¡Waltz te matará! ¿Dónde está? ¡Ah, mierda! ¿Dónde está Waltz? Nos veríamos debajo de la fábrica de autos eléctricos. En el túnel del SAI. ¡Ah! ¡Eden, tengo las sogas contadas, comprendes! ¡Me van a matar! ¡Oh! ¿Vas a abandonarme? Devuélveme la llave del SAI, Jacón. Toma. No, bro. ¡Oh! Espérate, pausa. Necesito consultarlo con el chat. ¿No? Ok. Okay. Chat, tenemos que decidir si dejar morir a Jacón o salvarle la vida. Antes que nada, a mí explícame qué pedo. ¿Qué tiene que ver la herida con matar al vato? Cuando hablamos con Aitor sobre que nos pidió ayuda, ¿sí? Dijo, Lucas se fue peleando seguramente, le dejó porque había sangre. Silvio, si 1+1=69, ¿cuánto te mide? ¿Sí? What the fuck, los mensajes de voz. Vale, dijo Aitor dijo que había sangre que no era de Lucas, no sé cómo sabía, pero que seguro había herido al que lo mató. Entonces decía, busca a alguien con alguna herida grande. Sí, también es un poquito extraño que solo por esa herida, tú fuiste, ¿no? Pero bueno. Sí, okay. Parece que Jacón, nuestro compañero, fue el que mató entonces a Lucas y ya nos lo confesó y todo. Ahora, ¿se merece vivir? ¿Se merece morir? Acuérdense que nos dejó varados en un tren. Nos dejó abandonados en el tren. Yo estoy pensando en matarlo. ¿Tú? Yo no tengo elección aquí, bro. Ya, pero lo a que mí... yo vote, vamos a votar lo contrario en el tuyo. Yo quiero salvarlo, entonces tú déjalo morir. ¿Lo matamos, chat? A ver, si estamos del lado de los pacificadores en mi partida, tiene sentido que yo descubrí al asesino y lo manda a la mierda. Mata al cabrón. Vamos a matarlo, güey. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo, chicos. Uy. Aparte se iba a juntar con Waltz, que es como nuestro top enemigo. No, Jacón. Estoy esperando que pase el tiempo para dejarte morir un poquito más rápido. Diosito, pana, no, hombre, no. Tendrás lo que te mereces. Hoy la música. Así quien te haya atacado terminará lo que empezó. Serás presa de tu asesino o de los infectados. Nunca encontrarás a tu hermana. Waltz te matará. Fue un placer conocerte. ¡Púdrete! Ojalá se haya muerto. Deja, voy a darle la vuelta a esto. ¡Ay! Puse seguro. Aitor, responde. Aiden, dime qué ocurre. Ni te lo imaginas. Barney y Sophie no mataron a Lucas. ¿Me sigues? Fue Jacón. ¿Aquí se puede abrir? No. Pues aquí se ve un poquito la cosa esta, pero no lo veo. Lo mandó. Y eso completa mi parte de nuestro trato. Poder de binoculares. Espera. Aiden, ¿viste a Waltz? ¿Sabes dónde se esconde? En la vieja fábrica de autos. Así que nos veremos allí. Waltz es muy peligroso, Aiden. No lo veo. Es un renegado. No creo que esté. Tenemos que atraparlo. ¿Y qué pasa con la central? La central seguirá en pie, ¿no es así, Waltz? Confía en mí. ¿Waltz? Te veré en la fábrica. Ok. Vale. ¿A qué? Uy, pero lo dejamos morir o lo dejamos vivir. ¿Qué sabes sobre? No mucho. Escuché una sobadita y a vivir. ¡Oh, mire ese graffiti de conejo! Ahora es la mano derecha del carnicero. ¿Este? Ahí está la caja, no la había agarrado. Ah, de veras. A muchos de ellos, pero todo por revivirte ahí. Ya ves, a rangos más altos. ¡A perro, está chido! Eso será lo primero que le pregunte cuando lo encontremos. Morir. Otra lección, ¿no?
Todo el chat. Pedro, gracias por los 50 pesos, bro. Vale, que tengan el mapa. Ah, espérate, voy a reiniciar la partida porque escucho gente gimiendo. ¿Aún no es el momento del sacrificio? Sí. Digo de Asu. ¿Aún no es el momento del sacrificio? No, todavía no. Ya sé que hablas de Asu. Pero miren. Espérate, aquí, güey. Bueno, los gemidos de las personas todavía los escuchaba ahorita, así que voy a reiniciar la partida. Después de matar a estos señores. ¡Ya! Bueno, no morí. What the fuck. Pero sí, no sé por qué se bugueó. A ver, gracias, salir. Chat. Déjenlo morir. Vale, vamos a iniciar otra vez la partida. Simón. Mica, crack, un saludo. Marta Patricia Ángeles González Silvio, saludame, soy Marta. ¡Hola, Marta! ¡Un saludo! Continuar. Es que no entiendo por qué escuchaba eso. Silvio, porque uno llora ¿Qué? ¿Por qué uno llora todas en las noches? No te entendí. Pero espero que todo esté bien. ¿Me invitas? Gracias, amigo. Sabía que sí podía confiar en ti. Pues uno carga. Un saludo para Dieter. Hola, Maro, ¿cómo estás? Vale, a ver, menú online. Ya. Jugar. ¿Qué hay por allá que no he investigado? I'm here. Creo que van saliendo nuevas cosas en el mapa, ¿eh? Sí. Por ejemplo, aquí ahora tenía dos símbolos de interrogación que no he visto. Ahí, mira, ahí adelante hay algo que no he visto. ¡Oh! ¡Morí! ¡No, me salvé! ¡Olvídalo! Ah, pero bueno, no morí. Voy a usar este zombie para saltar. Bueno, no llegué. Bienvenidos. Que sí. Ya que hay ladrones. Por si quieres. Aquí un cofre. Sí, los ladrones ni se movieron, güey, para atacarte. Sí. Ah, tengo un inventario lleno de nuevo. ¿Qué onda, Jessica? Un saludito. Y a Juan y a Carlos, un saludo también a ustedes dos. Vale, ¿dónde está el símbolo de interrogación por el que estaba yendo? Aguanta, ¿aquí se pueden vender cosas? Carnicero es nuestro mayor enemigo. Tal vez. Es culpable del bombardeo del... Intercambiar, sí. Yo le vendí ya mis cosas con la C. No. Negro y de la muerte de 2 millones de personas. Ya estoy ya a nada de tener la mejor la mejor medicina. Ah, perro, mira aquí. Desafío de parkour. Ah, esto es nuevo. Nos lo hacemos. Espérame. ¿Qué es eso de Koi? Bueno, o lo ignoramos. Ah, pero ese yo ya lo tenía. Vale, entonces lo ignoro. Vamos a la misión. Ay, la misión está hasta allá. Espérate, tengo... ¿What? ¿Por qué me salieron ahora varios símbolos de interrogación en el mapa? Mira, me salió uno acá enfrente. Pero es que yo ya había explorado todo el mapa y me salieron ahora nuevas cosas. Quiero guachar qué es. Si es otro desafío de parkour, nos regresamos en el primero. A ver, por aquí. Creo que hay unos ladrones por allá, ¿eh? Ah, mira, sí. ¡Ah, no! ¿Qué pedo? ¿Y esto? ¿Están vendiendo o qué? ¿De cuál? Pues Silvio, ahorita me parece. Hola, Aroa, ¿cómo estás? Vale, ojalá sea algo chido. Si es algo chafa, nos regresamos. Y eso lo vemos después. O sea, lo exploro de nuevo después en otro momento. Creo que sí va a ser chafa. Se me hace que va a ser una zona de esas militares. ¿Cuáles sí. eran esas zonas militares? Ah, esas, okay. Convoy militar. De las cajas. Pero esos son nuevos, ¿eh? No estaban antes. Porque ya había explorado toda esta parte. Pero vamos a la misión. Ya luego exploramos esos. No importan mucho. Ok. Ah, aquí hay un graffiti. No, no será... No, pero está muy chafa. Ya debe ser del juego de los normalitos. Soy la única que lo ve borroso. Abre los ojos. No, no sí, sé. Borroso con el movimiento. Límpiate los ojos. Según creo que van a sacar un modo para no marearse. Por ahí leí. No sé cómo lo harán. Es el stream, ¿eh? El stream se laguea un poquito con tanto movimiento. ¿Tú crees? Sí.
¿Lo estás viendo en Buya o en YouTube? En Buya. Es que dicen que en teléfono va mejor en Buya, pero no sé. A mí en compu se me pixeló un poquito con mucho movimiento, ¿eh? Ni idea. Digo, se puede seguir disfrutando. Se supone que está al máximo de calidad, pero no sé. Y aparte tienes un bitrate, ¿no? Creo que lo tengo en 4500. A la mera ya es tiempo de cambiar de compu, bro. ¿Otra vez? Se ensució. A ver, uy, ¿estoy muerto o no? ¡No! ¡Casi muero! Mira esa explosión. ¡Mira, papá! ¡Una mariposa! ¡Sumi! Mira, cayó un cuerpo aquí. Está bonito eso, ¿no? Qué perrón, ¿eh? Sí. O sea, no sirven mucho porque no hay tantas en el mapa y nunca están cuando las necesito, ¿no? Pero bueno. Cuando hay una, digo, bueno, a ver. Oye, aguanta. ¿Qué? ¿Es que no tu novia? Aquí, no, tienes aquí el monstruo que te da dos jeringas. ¿Dónde? Pero yo hice todos. Sí, pero parece como si los pudieras desbloquear. Pero no. No, ya me sale. What the fuck? ¿Verdad? ¿Dormimos? Para ver si se desbugueó algo. Digo, nunca me voy a quejar por más jeringas. Ese es su héroe. Hay para dormir aquí cerca. Sí, pues aquí enfrente, amigo. En el... Ah, ok. Aquí. En ese. Con la muerte. ¡Ah! ¡No me digas eso, Big Smoke! ¿Qué? No sé si me spoileó. Ah, creo que no. No me digas. Baneado. Pero bueno, si es eso, ¿verdad? Igualmente vamos a jugar todos los finales, chicos. O intentar todos. Al menos. Dijo que voy a conseguir el peor final. ¿Cuánto tiempo dijeron que se necesitaba para acabar todos los finales? 500 horas, dijeron los creadores. Pero unos analistas dijeron que más. Uy, qué bueno. A mimir. Ah, igual déjame ahorita también meterme con el trade para... para vender mis armas. ¿Y regreso, no? ¿Vamos igual a volver? Pues es que me voy a llenar de armas allá también en las cajas. Siempre. Bueno, a ver. Vender. Tengo una katana llamada Chica Mala. Qué rico. Los desarrolladores tienen un gusto, un sentido del humor muy extraño. Bueno, vendo esto. 4, 6. Ah, yo también. Bad Gal, nivel 2. Igual nos la dieron por una misión. A la mera. Vale. Vendo esto, vendo esto. Y ya está, vámonos. 93, ¿esto cuánto? 92. Un placer hacerle. ¿Listo? Hola, ¿cómo está mi mexicano favorito? Pues solo quería que me mandaras un saludo por mi no cumpleaños. Me llamo Jazmín. Por mi no cumpleaños, ¿qué onda, Jazmín? ¡Vente! ¿Qué suena? Ahí voy. ¡Ay, hay un vomitivo aquí! Ok. Y ok. Y yo ya llegué. Sí, estoy detrás de ti, es que me gritaron. Ay, cabrón, qué feo lo escuché eso. ¿Sí está? Sí. Ah, oh, what the fuck. Ah, pero es nivel 1. Sí. Bueno. Lo logramos. Uy, no vaya a ser tan complicado. Nos costó muchísimo, amigos, pero lo logramos. Nivel 1. ¿Ahora tú? Ah, bro, sí, no hay nada. Ah, ¿no? Ah. No. Pues ya vamos así de noche a la misión. De acuerdo. ¿Qué tal? Me encanta que me persigan. Por eso te hiciste youtuber. Uf. Vamos. Vale, 170 metros. ¡A que sí! Hola, buenas tardes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está feo! ¡Ah!
Vamos, come on. Ay, quería saltar encima de él. Ok, sí. Este está feo. No. Dale, ya llegué, amigo. Yo también, surfeando. Ok, luz ultravioleta igual. Nice. ¿Cómo que la persecución ha comenzado? ¡Ayuda, protégeme! Aquí hay un chido, un correlón. ¿Cómo un correlón? Está muy raro, pues. ¿A ver dónde? Aquí. Ah, mira. Cuando le quieras escuchar. Espérate, vienen esos güeyes, ¿qué pedo? Error, estoy fuera del túnel que lleva a la fábrica de autos. La entrada está cerrada. Esos güeyes, intentaré, ¿qué pedo? Escalar y entrar por la azotea. Ten cuidado. Walt es extremadamente peligroso. Lo sé. Intentaré abrir la puerta. Uy, aquí hay una mochila. ¿Y por dónde hay que subir? Ah, por acá. Me imagino. Ok. Bueno. Ya casi lo tenías. Es por aquí, ¿no? Sí. Espérate, acá hay como un camino, seguro hay algo. Seguro no. No, sí, hay ahí algo verde. De verde me lo muerde. Uf, para ti doy respuesta. ¡Ay! Casi no llego, Nincha. Ah, por aquí podemos pasar esto. ¡Buenas, buenas! Había una escalera ahí. Funcionó, estoy dentro. ¿Error? ¿Qué tiene? Estoy dentro. Bien, ya casi llegamos. Fíjate si hay generadores. Los militares solían traerlos para restaurar la energía. Activa un generador y la puerta se abrirá. A ver, aquí hay un generador, pero este no es, ¿verdad? No creo. Ay, ni se puede prender, qué cacho. Es que no trae gas. Vale, de ese lado no hay nada. De este lado... Ah, mira, hay una ambulancia. Creo que se pueden abrir, pero... Bueno, da igual. Me sorprende que no haya ningún zombie. Es como todo tan tranquilito. Curioso, ahorita, ¿no? Todo... Bien feo, se llena. Gracias por hablar, Silvio. ya llegué. ¡Oh! Gracias por hablar. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Pues... nada. ¿No se habrá bugueado? Aquí tenemos un... supone que lo encendimos, ¿no? A la mera, ahora sí hay que encender el generador de allá, no sé. Pues que no nos marca nada. Ya rompiste el juego. A reiniciar. No dudo que las haya bugueado, ¿eh? ¿Viaje rápido? Ah, sí. Okay. ¿Sí es ese? Ah, no, aquí hay otro. Ah. Pero no nos avisó el juego. Ok, muy bien. ¿Pero qué? ¡El bomba! El explosivo. No, el explosivo. No. Sí. ¿Bomba? ¿El cargador? ¿Viste que le hace como toro en las piernitas? Sí. Lo que me faltaba. Es el Charger, como el de Left 4 Dead, pero chiquito. Ok. Ese Charger en Left 4 Dead sí da miedo. Aquí no. No, aquí está gracioso. Sí. Y se esconde. ¡Ay, ajá! ¿Qué? ¿Pelea? ¿Pelea? ¿Nos empujamos? ¡Toma! ¡Ay, cabrón! Lo pateé y no... Wey, no vaya a ser tan difícil. Espérate, ¿qué abrió? Perfecto. Perfecto. Sin potencia. Hay como más cosas, pero no se puede ir, ¿verdad? Todavía no. Ajá. Vale, pues vente. Che, güey, no aguanto nada. El Charger del Ford te da más miedo. Sí. Ya se acabaron las cajitas. Dos drops. Vale, voy.
me dio sed. ¿Es que me dio sed? Ah, mira, obtuve una caja también. Hace 15 años que este equipo no se usa. Es un milagro que siga funcionando. Sí, solo porque no quedó nadie que lo rompiera. En Heper Wube, revisen la otra salida y vayan hacia el túnel. Walt debería estar cerca. De acuerdo, en marcha. Bien hecho, soldado. Gracias. Héctor. Onichan. Atacan. La base del metro. Es el bazar. Es... ¿Qué diablos? ¡La puerta! ¡Uy, los dedos! ¡Adiós, dedos! Hay que reactivar la energía. Quizá fue un fusible. Debe haber una caja por aquí. ¡Hey! ¿Por qué lo golpea? ¡Vamos! ¡Joder! ¿Por qué no levantaste la puerta? Búscala. Debe haber un cuarto de servicio cerca. Te dije que te quedaras afuera. No eres el maldito comandante. Hola, Antonella, ¿estoy bien? Wolf podría estar aquí. Concéntrense, maldita sea. Ok, aquí se viene lo peligroso. ¿Tú crees? Lo bueno es que nos dejan la tarea a nosotros. Nosotros arriesgamos. ¿Ahora sí podremos ir por aquí? No, es por acá. Ah, no, no se puede abrir. Por acá. Hay aquí un coche sí de policía aquí. ¡Oliwis! A ver, hay una entrada por allá, ¿pero hay loot? Aquí, mira. Acá hay una... Heber, ¿encontraste algo? Hay algunos cables, pero está todo inundado. No se ve bien, teniente. El equipo estuvo apagado durante 15 años. No, ya valieron. Ojalá que no sea la causa del cortocircuito. Hay un cuerpo aquí. Alguien estuvo aquí y arrancó el cable. Creo que vamos a tener que ir por el agua, ¿eh? No creo. Pues hay un camino aquí. ¿Te metiste al agua? Sí. Ah, de veras. Salud, salud. Gracias. Perdón, chat. Ah, mira, me dio codíceps. No sé qué son. ¿Tres? Y aquí tampoco, y aquí es donde estábamos, ¿no? Ah, y esta cosita, esta caja. Sí, o sea, ir por el agua no sirve de nada. Está cerrado, güey. Quien haya podido cruzar este obstáculo debe ser muy ágil. Ah, mira. Maldita sea. Cierto. Alguien tuvo que cerrar esa puerta. No venimos de aquí, ¿verdad? No. Qué voy de sornuda, perdón. ¡Hey! ¿Hay alguien aquí? ¿Por qué tú no me dices eso cuando estornudo? Qué bonita estornuda, compadre. Gracias, compadre. Rodéelo. A ver. Más casilleros. Aquí me encerraba cuando estaba chiquito en la prepa. En el closet. ¿Y ya esto? Hay algo a la derecha, ¿eh? Pero no podíamos. ¿Tiene COVID? No, yo no. Leo. ¿Vas a pagar por lo de Lucas? ¿Aún obedeces a Jack Matt? ¿Quién es ese güey? ¡Hora! Guárdatelo para el juicio, justo antes de que te decapiten. ¿En serio piensas que eso es lo que va a ocurrir, teniente? La muerte de Lucas fue solo el comienzo. ¿Admites que mandaste a matarlo? Llévenselo. ¿Por qué te molesta su muerte? ¿No estás disfrutando tu nuevo cargo? Nuevo estatus, nuevos desafíos, nuevas posibilidades. Se limpia las heridas. ¿No merezco un agradecimiento por hacerlo posible? Muy elocuente, pero basta de tus estupideces, espósalo, Heber. Me alegra que por fin te hayas unido. Cállate, a los otros. Waltz. Ahora, devuélveme lo que me robaste. Yo no te robé Dame nada. Dame la llave, muchacho. Sí. O todos ustedes morirán. Él es el que nos encontramos en el metro, ¡mierda! Acuérdate. ¡Heber! ¿The fuck? ¿Qué esperas? ¡Mátalo! ¿The fuck? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Aquí es donde corremos, ¿verdad? No sé, pero creo que ese güey es como un superhumano.
que hiciste. Ah, igual es como nosotros que se inyectan esas cosas. El niñito quiere jugar a que es adulto, pero no es un adulto, solo es un pequeño niño ingenuo. No, no tan duro, Daddy. Tómala. Más. ¿Pues así que ya no vamos a poder abrir las cajas azules? No. No sé. Tal vez. Menos mal, yo sí las agarro todas. Gracias, amigo. Pero what the fuck con ese panita. Sacó el ultra instinto. Y sí, no manches. Ni las tortugas ninja peleaban así. Este también está muerto. Ah, son renegados. ¡Polvo! Mira, allá alguien se mueve. ¡Hey, Thor, mi amor, no! El jefe está en la fábrica. Avísale. Oye, hay algo extraño. ¿Ya somos zombies? Güey, sí, estamos gruñendo como pinche zombie. Pero no somos. Lánzales luces, amigo. The fuck. Ahora atacamos con las manos, ¿ya viste? Sí. Prepárate. Aquí vemos todo rojo. ¿What? Pero yo tenía todavía 7 minutos. Medio nos convertimos, chat. Goku, eres tú. Ojalá sea un poder que podamos activar después. ¡Demonios! Me late la cabeza. ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasó aquí? A perro latino. Luego, luego. Escuchó el iPhone. Escuchó a Siri y dijo, a ver. Waltz tiene la llave del SAI. Escuchó a Siri y dijo, perro. Te voy a ver ya atrás. Es hora, Waltz. Voy a buscarte. ¿Cómo puedo tener tu WhatsApp? Pregunto, soy nuevo en el canal. ¿Mi WhatsApp solo lo pueden tener los miembros del canal que son rango Dios o... o yo? O rango... hijo legendario. Creo que sí se murió Aitor, amigo. Está con los ojos abiertos aquí, enfrente mío. Pero así duerme. Yo vale. Ya lo he visto dormir. Voy a abrir esta patrulla. Ah, mira, aquí sí hay cosas para lootear. Se me cabra la patrulla. ¿Cómo se...? Ah, por aquí se mete esa sala. ¿Por aquí? ¿A dónde? Aquí arriba hay una alcantarilla. ¡A perro! ¡A perro culazo! Será todo para ti, amigo. Ok. ¿Y qué hay aquí? Ah, dos cajas. Vale. Y listo. Bueno, abre esta también. Yo no puedo. Ajá. Nice. Y listo. Oli, caray, Oli. Vale, aquí. Menos mal abriste los casilleros, amigo. Eso sí, me sale muy bien. Vale, chat, parece que nuestro compi Aitor lo acaban de madrear por un Saiyajin. Ahora vamos a tomar su rango. Ojalá. ¿Qué pedo? Okay. Un pinche Saiyajin nivel Dios se lo acaba de tronar. A todos y a nosotros también. Sí, la verdad es que sí le hizo bien sabroso. Yo creo que es porque se inyecta. ¿Esteroides? No, o sea que se inyecta lo que nosotros nos inyectamos. A diario, amigo. En la vida real. No, ¿cómo crees? Ya estamos del otro lado de la ciudad. ¿Sí? Antes de que dé el primer vistazo, voy a abrir este coche. Yo te espero. Yo te esperar. ¡Hola, Matías! A ver. ¡A perro! ¡Me mentiste! No, estamos yendo hacia el otro lado de la ciudad. ¡Hijo de tu madre, te odio! ¿Por qué? Porque, o sea, te
pasaste para enfrente y no vi cuando se acababa el camino para saltar. No sé si viste mi perspectiva en mi directo. Sí. O sea, yo iba a saltar, pero como avanzaste tú, no vi cuál era el final. No supe cuándo saltar. Bueno, te salvaste. Sí, de milagro, güey. Vale, aquí nos deslizamos, saltamos. Vaya. Te lo mereces al 100%, amigo. Merecidísimo, amigo. No sé si me viste. Igual creo que hay que bajar por aquí, ¿eh? Debe haber algo para bajar acá. Ya bajé. Bueno, pero por ahí no. Ay, me mandó hasta acá, es neta. Voy. Debe haber aquí un colchón. ¿O no? ¿Tengo que saltar hasta allá? ¡No! Vale. ¿No puedes? Pesfesto. Espérate, ¿estamos yendo a la ciudad? Ah, mira, estamos yendo a otro mapa. Sí, te dije que íbamos a ir a la ciudad. Pero quién sabe si estamos yendo a la ciudad, Mira, acá hay una zona segura, la voy a activar. Igual íbamos a desbloquear otro mapa. Que no es la ciudad de al lado. ¿Estará chido? No sé, no creo, Yo tampoco. Pero ya activé aquí una luz. Hay como una cosa aquí. Pero no me deja subirme. Casi me vuelvo a caer donde mismo. Dale, con cuidadito. Vas bien, amigo. Ahí voy. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Entonces abre. Ah, mira, mira, aquí hay una ganzúa difícil. Mientras la abro. Ahí. Uy, sí está difícil esta, No, sube, sí la logré antes de que llegaras. Yo me volví a caer. Igual no había nada. Che basura. Vale, a ver, aquí. Aquí ya no se llega para allá. Ah, pues aquí ya está la bajada, güey. Aquí ya bajé. Bueno, me volví a morir. ¿Y en qué parte del mapa estoy? Porque sí, mira, estamos desbloqueando otra zona del mapa. Voy por Walls, misión de historia. Planta automotriz. Creo que sí vamos a desbloquear otro mapa en el minimapa. En el mapa grande. Tal vez lo hacen para sorprendernos. Me gustaría, en plan de... ¡Ah, perro! ¡Hay otro mapa! Que te digan, ah, qué pedo, ¿creíste que...? ¿Viste que solo eran dos mapas y que te dejamos ver todo? Pues no, mijo. No, carnal. Aquí ni nada, aquí hay unas cajas. ¡Ay, no! Pero hay zona química, bye. ¡Vámonos! ¡Uy! Me estoy deslizando. Ya que sí, te alcanzo. Vale, acá hay otro generador. Supongo que si te mueres ahorita que lo active, aparece acá. Olvídalo, no se puede activar. Yo no voy a morir. No. Yo no sé qué es eso. Vamos a subir. Hola, gente mala, ¿cómo está? Salimos. Bueno. ¿Qué se da aquí? Ya llegué, amigo. Sí, yo me estoy peleando contra estos hombres. ¿Con todos? Ah, no. ¡Agua, señores! ¡Aquí hay un tanque de gas! Ok. Por eso dije agua, señores, aquí está que dejas. Ya lo vi. ¿Imaginas que es el final del juego? ¿O uno de los finales? Ahí está. ¿De aquí a dónde? No sé. Hay que llegar a la ciudad porque mi padre me dijo que ya es hora de comer. Ok. ¡No! Me detuvo el tubo. A mí también, el techo. Bueno, ya no pude subir. Bueno, te podías parar en esta ventana y era más fácil. ¿Cuál ventana? Me paré en esa ventana de al lado. Bueno. La luz sigue prendida. Aquí hay un ítem. A ver, ah, mira. Una bolsa.
Llévate botellas, güey. Por si nos da sed. Ok. Botella tras botella voy a tomarme para olvidarme de ella. De ella no más hablo en todas mis penas. Sóbalo, sóbalo. ¡Ya la borro! ¡Su madre! ¿Dónde está? Es Wolverine. Tú, ya te maté una vez. Ahora lo haré como se debe. Nos dio un beso. Eres uno de mis... Qué curioso. Bien, antes de matarte, ¿de te daré qué? La oportunidad de presenciar algo espectacular. El círculo se completa. Regresamos al comienzo. Y ahora, serás testigo de cómo hacemos historia. ¡Historia! ¡Teníamos 5 años! ¡Torturaste a niños! ¡Éramos niños! Ah, ok. Es el... Fueron parte de algo mucho mayor. A mí me debes el hecho de que sigas vivo. De que seas más fuerte que otros, especial. De que seas más fuerte de lo que nunca imaginé. Aunque no tan fuerte como yo. ¿Cuáles son tus últimas palabras? ¿Qué le hiciste a mi hermana? ¿Hermana? ¿Qué le hiciste a mía? ¿Hablas de mi mujer? Aiden, estás vivo. No, bro. Es nuestro papá. ¡Corre! ¡Espera! ¡Debo tomar! ¡Qué diablos! ¡Corre! ¡Se está transformando! Ah, hay otra chica que se va a morir. Mira, estoy arriba, ¿no? Ah, no. Aquí. Ok. Nos iba a decir algo bueno. Dijo Aiden, era amistoso el men. Y dijo, ¿estás vivo? Escapa de Waltz. Ay, no, pues qué persecución tan difícil. Iba a estar detrás de nosotros. No, ahí viene, ¿verdad? Ok. ¡Corre! ¡Esa es mía! No, es mía. No, es mía. Bueno, es tuya. Tuya, mía, te la presto, caricia la sopla. Pésala. ¡Salte ahí, mierda! Ay, no me digas así. Sí. No, okay. ¿Viste que se atoró? Sí. ¡Vamos, vamos! What the fuck? Se fue para acá, creo. Ok. Ni idea. Ok. Está por ahí, mira, el panita. Sí. Está cerca. Ahí está la chica que se teletransportó. No hay tiempo. No, daddy. Aquí. Ya no puede hacernos nada. Uf. ¿O sí? Bueno, tal vez sí. Tal vez todavía es momento de parkour. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Me agarró! ¡Me agarró, amigo! Yo... ¿No me vas a rescatar? ¿No me vas a revivir? ¿Ah, te moriste? Sí. ¿Neta? No voy a... Te mató de un golpe, ¿verdad? De 2 o 3. Bueno. Te tepeo. Lo logré, chicos. Después de mi muerte. Entonces, morí. Alguien me tocó hacer la carnada. Pero sobreviví. Vale, agua. Bueno, yo morí. Ah, bueno. Decisión, lo dejamos morir o vivir. Bueno. Creo que ya moriste, creo que ya valimos.
la bugueaste, amigo. ¿Pero por qué la bugueé? Por morir. Me hace que sí la bugueaste. ¿Yo qué hice? Caer mal. Bueno, al menos aquí estamos a salvo. ¡Aquí estamos, Walt! ¡Mátanos, Oni-chan! ¿Sí, no? Sí, no hay manera de subir. ¿Y si te ahogas? ¿Nos podemos ahogar? ¿Mm? Bueno, va a tardar un rato. Tengo mucha estamina. ¿Verdad? mira! ¿Te hundes? ¿Te hundiste bajo la piedra? ¿Tú también? Te hubiera lanzado granadas, ¿no? Pues ya estamos aquí, ¡No sé! Yo tengo poca vida. Yo tengo toda la vida. Podría ponerme un par de granadas, ¿sabes? Y ya. ¿Y no las puedes tirar aquí? No. Ah, de veras. A ver... ¡Adiós, amigo! Yo ya muero. No puede ser, se cura la vida. Ya ves, yo ya la estoy perdiendo. A lo mejor ya se desbuguea. Toca reiniciar. Toca esperar a que yo muera. ¡Salvarlo! Pedro dice salvarlo, no quería que te salvara, amigo. Bueno. Ay. Morir bugueando es lo máximo. Ay, es para que me acompañes. Ok. Que me acompañes. Aparte, Pedro donó diciendo que te salvara. Gracias, Pedro. Eres el mejor. El primero en el stream que sí quiere que viva. No, bueno. Así nos la vamos a llevar, amigo. Ya casi me ahogo, amigo. A perro, sí. Ya estás. Adiós, amigo. Nos vemos. Hasta el siguiente respawn. Eso. ¿Pedir ayuda? ¿Reaparecer en la última historia? No. Respawn nomás, ¿no? A ver, le di a reaparecer entonces. Respawn. ¡Ay, cabrón! Dale. ¡A huevo, lo hice! Y no juguemos el huevo. ¿Quién necesita desarrolladores? ¿Cuándo puedes arreglar su juego? Córrele. Está detrás de ti, amigo. De ti, de ti. No, de mí no. Face me, dice. Enfréntame. ¡Pum! Hijo de tu mamá. No te quemó, ¿eh? No. Ahí viene. Yo sigo corriendo. Bro, te vaya bien, amigo. No, se me olvidaba. Hay un problema. No lo he hecho. ¿Qué? Necesitas ya. Más jugadores. Está mal hecha. Su mecha. ¿Pero la luz ultravioleta no le hace nada al panita? Creo que no. ¡Ahí está! Aquí morí. ¡Ay, cabrón! ¡Huevos! ¡A que te vaya bien, amigo! ¡Toma! ¡Te lo tengo!
Gracias, amigo. What? Ah, okay. Estaba corriendo en la pared. ¿Cómo miras hacia atrás? Con el tabulador. Oh. Sí, creo que sí, o Mayus. No está bonita. Sí, no. Eso estuvo cerca. ¿A ella? Sí, ahora habla. ¿Quién mierda eres? Ah, es Snicker. Hola. Aiden, ¿y tú? ¿Por qué me ayudas? Muéstrame el brazo. Vamos, no muerdo. Bueno, no fuerte. ¿Hola? Pues es cierto. Míralo. Tenemos algo en común. Ese desgraciado también experimentó conmigo. Mía, no te pregunté. ¿La conocías? ¿Mía? No. ¿Quién es Mía? ¿Quién es Mía, tuya? Man. Estuvimos en un lugar del SAI. Debo encontrarla. Wow. Si está viva, andará pidiendo agua a cambio de sexo en alguna parte de la ciudad. ¿Qué? No la culpo. Como tú, amigo. ¿Qué dices? Pero en cambio de juego. El payo es el presente en nuestra realidad. Solo decía. Debo encontrarla. Bien, larguémonos de aquí. No sé si vamos a deshacernos de ese demente. Y sí, es cierto, amigo. Si me quieren dar algún juego, yo... no es cierto. No es cierto, pero sí es cierto. Oye, es espera. Broma, pero si quieren, no es broma. Diablos, es rápida. Muy rápida, vi cómo se teletransportó. La neta. Yo estoy abluteando aquí abajo. La entrada a la central no está lejos. Ahí estaremos a salvo. Ya hay que llegar a la ciudad, quiero comer. Ah, es verdad. Bueno, es que estaba abriendo unas cajas. ¡Los militares están aquí! ¡Tráiganlo! ¡No! ¡Mía! ¡No! ¡Aiden! Oh, tierra, a Aiden. Vaya, sí que te fuiste de pronto. ¿Tienes pesadillas sobre lo que nos hizo? Todo el tiempo. Por eso quiero matar a ese desgraciado. Waltz es el número 3 de mi lista. Aiden es el número 2. ¿Lo conoces? Ups. ¿Y el resto de los niños que estaban en el hospital? Amigo, quiere ir a comer, no le quiere explicar a la historia. Algún día alguien escribirá un libro sobre ello. Y no será un cuento para dormir. La mayoría se fue. Sin embargo, me encontré con un tipo. Dormirá con un cuchillo en la mano el resto de su vida. En la nevera que convirtió en su refugio. Y que nunca abandonará. No organizamos un grupo de terapia, si eso es lo que preguntas. Oh. Así no, que Waltz experimentó contigo. ¿Cuándo y cuánto tiempo? Cuando... Tengo recuerdos borrosos del tiempo que pasé allí, pero fui afortunada. Logré escapar a las pocas semanas. No te recuerdo. Bueno, voy a bajar. Lo tomaré como un cumplido. Lo que sí no suelen hacerlo con nostalgia. ¿Qué pasó? La mayoría prefiere olvidarme, si sobreviven. Pero tú escapaste. Algo así. ¿Tienes una lista? ¿En serio? ¿Te parece que bromeo? La ciudad tiene mucha basura. Yo soy la criada que quiere que sea la capital de la limpieza. ¿Quién más está en ella? Además de Waltz, el carnicero Hakon. ¿Y sabes qué? Es una lista muy larga. ¿El carnicero Hakon? Que también se ganaron una flecha entre los ojos. ¿Y con qué autoridad harías eso? ¿Es una broma? Pues con el más alto tribunal que existe. Mi propia y noble autoridad, su señoría. ¿Y tú? ¿Qué hacías con ese bastardo Hakon? ¿Cómo sabes que nos conocíamos? ¿Quién crees que le disparó cuando se estaban besuqueando en la cabaña? ¿Cuál es tu vínculo con él? Te costará creerlo, pero me salvó la vida. Cuando llegué a la ciudad, estaba infectado y no tenía biomarcador. La gente del bazar quería colgarme. Claro, yo lo haría. Me sacó de allí, me consiguió un biomarcador. No puedo creer que me engañó. Engaña a todo el mundo. Yo también confié en él una vez. ¿De verdad? Cuéntamelo. Quizás algún día, pero mi historia es similar a la tuya. Me engañó y murió gente. Mejor olvídate de él. O haz como yo. Cuando lo veas, asegúrate de tener un arco y un carcaj lleno de flechas. Bueno, basta de charla. Vámonos.
Mandón. Me gusta. Vayamos. Mandón. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Morimos. Fin del juego. Y de repente... No, espérate, si morimos, güey. Ya no se mueve el juego. Tenga su café, muchas gracias. Ok. Oh, la magia del prota. Aiden, ¿estás ahí? Sí, voy. Vaya, pensé que habías muerto. Parece que Waltz hacía los experimentos a escondidas. Maldito psicópata. Y nadie del SAI se... Mi amigo se fue a comer, chicos. A la larga, sí. Me contaron que por eso lo expulsaron. Ahora que procede. Fue demasiado tarde. ¿Parece que sí puede los drops? Se fue a las 2 horas exactas, ¿eh? Vale, ya les puse los drops. Mi panita se fue. ¿Qué le hacemos? Vamos a ver. Ay, papi, qué rico. Ay, mira, sí se está muriendo. Vale, al menos ya terminé de comer. Por si alguien se pregunta, estaba comiendo ensalada rusa con un croissant. Estaba muy rico. Pero ya terminé. Estoy seguro que no voy a poder avanzar en el juego porque mi amigo se fue y luego tengo que llevarlo conmigo, ¿no? Ah, mira, con la pelo puedo teletransportar a mí. ¿O no? ¿Puedo pasar, amiga? Teletransportar jugadores. Creo que no funciona lo de... ¡Ah! ¡Hola! Amigo, necesito acá. What the fuck. Ok, funciona. ¡Funcionó! ¿Y Hakon por qué está en la lista? ¿Porque mató a Lucas? No, me agradan los pacificadores. Pero no, la muerte de Lucas me importa una mierda. ¿Por qué entonces? Me temo que esa es una larga historia para otro momento. Todos en la lista merecen un tiro en la sien. Y Hakon se lleva el premio mayor. ¡Mierda! Esto siempre estuvo abierto. Nos quedamos fuera. ¡Diablos! Yo tengo llave. Son instalaciones del SAI, ¿no? Oh, ¿funcionó? ¿De dónde sacaste eso? ¿Conoces a Dylan? Hola, Silvia, me gusta esa serie de ese juego, pero casi nunca me puedo quedar para ver el directo completo, pero si pulgar hacia arriba, XD. Ah, gracias, Antonio, no te preocupes. Si quieren más directos de esto, dejen su like, chicos. ¿Conoces a Dylan? Conocer es mucho decir. Me contactó porque quería escapar de la ciudad y de Waltz. Tenía miedo, ocurrió algo o fue algo que encontró. ¿Y qué encontró? No lo sé, sabía que yo contactaba a Frank, pero luego Dylan se esfumó y perdimos el contacto. Dylan me dio esto antes de morir. Waltz lo mató. ¡Maldición! Así que lo atrapó después de todo. Además, Dylan me dijo que buscara a una tal Awan. ¿Sabes quién es? Quizá debíamos encontrarnos. El universo nos juntó por un motivo jodido. ¿Qué? Yo soy la Awan. Dylan buscaba a Frank. Dijo que el comandante de los pacificadores, Lucas, encontró algo. Algo que Waltz había buscado durante mucho tiempo. Ok. Quería huir de la ciudad para que Waltz no lo consiguiera. La llave del SAI la tengo yo ahora. Probablemente. Lucas murió por culpa de ese chisme. Dylan también. Ten cuidado. O seguirás tú. Es valioso. Para Waltz, supongo que es invaluable. Es mejor que no lo pierdas. Cuidado. Uy. ¿Qué ocurre? Imposible. Waltz debe haber encendido los generadores. ¿Waltz? ¿Pero por qué? No tengo idea.
¿Quién sabe qué piensa ese maniático? ¡Vamos! ¡Deprisa, antes de que se vuelvan a apagar! El tren está demorado. Lamentamos los inconvenientes ocasionados. Cuidado al subir. Y gracias por su atención. ¡De nada, basura! ¡Rápido, Aiden! Parece que el camino a la central está libre. ¡A perro! Pues yo creo que vamos a ir a la central, o sea, donde ya salgamos de aquí, ya guardamos el juego. Porque no sé cuándo va a volver mi amigo. ¿Quién sabe si va a volver? Pero al menos creo que cualquier cosa, pues él puede ver este trocito del stream en YouTube. Al finalcito, yo creo. Y ya. Pero ya desbloqueamos las estaciones del metro, creo. Esta parte de estar en el metro con los zombies me recuerda a la película de la estación zombie. ¿La vieron? ¿Alguno de ustedes la vio? Yo sí. Y me estoy viendo ahorita la serie de Netflix, la de Estamos Muertos. Está un poquito fuerte. Ah, miren, esto me sirve. ¡Ay! ¡Ay, espantas, mujer! Aguas. Me espantó mi novia, perdón. No respeta. No me respeta. Me hace el sin respeto porque no me respeta. Dios. W. ¿Dijiste pito? Creo que dijo pito. Ah, vale. Dijo pito, ok. Vale, linda, me espantó, perdón, chicos. Ya saben que llevo con mi novia. ¿Nos vamos o qué? Vale, creo que ya llegamos a la ciudad, al menos. ¡Miren, sí! ¡Cool! Ya estamos en la ciudad. Esto no, esto es muy nuevo para mí. Hola, guapa. Hacen falta los jugadores, hijo de tu madre, Asu. Me pudiste haber ido en un ratito más. Cuando ya pudiera estar por aquí, tranqui. Hola. Estaba de paseo. Jaja, qué risa. Ah, maldita sea. Ah, diablos. Mira. Luces aquí también. Está todo iluminado. Es increíble. ¡Sube al techo! ¡A perro! Veremos desde arriba. Trae a los niños, dijeron. ¡El Salvador viene a llevarnos al cielo! ¡El Salvador viene a llevarnos al cielo! ¡What the fuck! La música está bonita, al menos. ¿Ya viste, Asu? ¿Ya te enteraste? ¡Vente, amigo! ¡Vamos, Aiden, rápido! ¡Se desbloqueó el viaje rápido, a huevo! ¡Dios, qué tan alto está esta cosa! ¡Oye, ¿dónde estás? ¡Estoy llegando, desgraciada! Hacen falta jugadores, bueno. ¿Qué haces allá abajo del suelo? ¡Te necesito aquí arriba, Asu! Necesito aquí arriba de... ¡Ay! ¡Hola! Ahora sí. Maldita sea. Me equivoqué. No veo una mierda. Nomás se encendió abajo, entonces. O se encendió poquito. Realmente pensé que funcionaría. ¡Nos engañaron! Bueno. Al menos hay paz. Marita, ¿cuántos años tiene? Tengo 22. Sí. Por eso vengo aquí, cuando estoy furiosa. Tranquila, amiga. No vayas a patear eso tan duro. Mira. ¿A perro? Aiden, vuelven a encenderse. ¡Se están activando de nuevo! ¿Ves eso, Aiden? What the fuck? ¡Es hermoso! ¡Ah, no puedo creerlo! Oye, pero como es el fin del mundo, supongo que se van a apagar luego, ¿no? No creo que haya suficiente energía para poder abastecer. Sí, Daniel. Estoy en un mirador. A menos que sea solar, ¿no? Es todo un espectáculo. ¿Cómo pasó oscuridad total durante 15 años y de repente esto? No lo sé,
pero tenemos que averiguarlo. Te extrañé como la nieve del año pasado, loquita. Ven a la cantina. ¡Pum! Fin del juego, se mueren todos. ¿Mientras tomas cerveza y molestas cantineros? Ya me conoces, es un don. ¡Don Dimadón! Nos vemos allí. Don. Algo está mal. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¿Qué demonios está pasando? Así que ese es el ojo de pez. ¿Cómo llegamos allí? El ojo de pez tendrá que esperar. ¿Tendrá que esperar? ¿Por qué? Oye, amiga, yo quiero explorar la ciudad. Revisemos las subestaciones. Una está allí, a la altura de la Torre de los Pacificadores. ¿Pero y el ojo de pez? Escucha, quiero ayudarte y lo haré. Te acompañaré en esto. Pero tienes que entender que es la primera... Todo ha sido igual durante más de 10 años. 10 años de esta maldita oscuridad. Tenemos que ver esto. ¿Cómo llegamos a la subestación? Es un viejo parapente. Te llevará a lugares que no podrías alcanzar. ¡Por fin! Ahora sígueme. ¿Qué? Pero la Juan... Creo que voy a echar al Azu para no tener que andar dependiendo ahorita de él. ¿Por qué? ¿O qué? ¡Ah, perfecto! ¡Volviste! ¿Cómo se abre? No sé, salta. A lo mejor se abre solito. ¡Más bien! Spoiler, no se abre solito. ¿Cómo lo abriste? Con la B. No es cierto. Ah, sí. Con la Z. Me pregunto si lo puedo usar en tu partida. Pues yo ya lo puedo usar. Pero en tu partida, digo. Te consume estamina, ¿eh? Sí, ¡ey, gracias, Edith y Alex! Y me dio a los miembros del canal. ¡Un abrazo! Vale, ahora sí va a llegar a donde tenemos que llegar. Yo te gané. Andaba haciendo el tonto. Así estás. Te saco de la partida ahora sí. También aquí hay unos chongwis. Voy a ver una caja, aguanta. Hace tiempo porque o qué. Es que te tuve que tepear en las partes de hace rato. Entonces dije, bueno, pues ya para no tepearlo cada rato. Pero así por tu culpa no me dan paracaídas. A ver. ¿Qué te vienes? Hola, señora guapa. No está mal. Para un novato. Es guapa. Es más fácil de lo que parece. Todavía no puedo creer que esto esté sucediendo. Creo que Walt se encendió la electricidad de alguna manera. ¿Pero por qué haría eso? Nunca ayudó a nadie. ¿O sea que no está muerto? ¿Por qué devolvería la electricidad a la gente? ¿Estás seguro de que fue él? ¿Cómo es que está vivo? Puso la llave del SAI en la fábrica de autos. Fue cuando todo se iluminó. Tiene sentido. Hace años, los militares tomaron la planta para asegurar las celdas de energía en las colinas. Pero no tenía idea de que aún podían funcionar y dar electricidad a media ciudad. No pierdas de vista esa llave, Aiden. ¿Quién sabe qué más se puede hacer con ella? Será mejor que lleguemos cuanto antes a la subestación. No te preocupes. Nunca la veo. ¿Qué dice? Uso de ventilación. Y te recuperas esta mina. Ok, ¿dónde hay una ventilación aquí? Ahí. ¡Ya! Bien, pero más te vale seguir practicando si esperas vencerme. No sabía que era una carrera. Ya está yendo para allá. Yo tampoco sabía que era carrera. Yo estaba volando desgraciada, disfrutando el parapente. Babosa. ¡Ah! ¡No tenía que ir para acá ahora! ¡No era una carrera! ¡Hija de su pinche madre! ¡No era una carrera! me salió mal el parapente. ¿Lo puedo usar aquí? ¿También te salió mal? Sí, se puede usar aquí. De hecho, lo abres y te saca volando. Ah, está chido. Esto está más chido con los supervivientes porque los supervivientes hacen que los de esas se le ven más. Yo soy superviviente. Tú cállate.
¡Ey! Edith de Alex, bienvenido a los Super Chilvios. Un abrazo. Si no, él te controla. Cabrona, no soy Zeus. ¿Tú sabes controlar el viento, amigo? Sí, soy Avatar. No mames, creí que eras la chica de Moana. ¿Y ahora qué? Ah, otra carrera. Este es mi primer mensaje de voz. Te sigo desde hace 4 años con 8 meses. Me llamo Cristian, me saludas. Sí, estás bien tronco, pero son los paracaídas. Hola, Cristian, un saludo, bro. Me sigues hace 4 años, 8 meses. ¡Ah, perro! Un super saludo, amigo. Muchas gracias. Tú eres el que está bien menso. Llegaste bien tarde, ¿viste? Pero seguro. ¿Qué también? Bien, la subestación no está muy lejos de aquí. Ve y actívala. ¿Yo solo? Ya estás grandecito, te darás cuenta. Hay otra cerca del metro, revisaré esa. Si logramos hacer funcionar una o ambas, significa que podremos activarlas todas. Pero, ¿cómo la activo? No es ninguna ciencia espacial, Aiden. Son sistemas antiguos. Creo que hay que revisar que los fusibles y cables funcionan. Uy, sí, típico. Yo voy a una estación eléctrica y les digo, a ver, ¿y los fusibles y los cables funcionan? What the fuck? No viste un parapente aquí. Ah, vale. Para que no sepa, es Cyberpunk. A ver. ¡Qué bonito! ¡No! ¿Qué pasó? No des clic izquierdo. Ok, voy a intentar no hacerlo. Más rápido el parapente. Bueno, si te salvas, úsalo y dale, dale. Pero es una pregunta para un maestro artesano. Pues está bonita la ciudad. Ay, güey, se está ahorcando aquí a alguien. ¡No lo hagas, panita! ¡Enemigo detectado! Esos parapentes solían ser el juguete favorito de los corredores nocturnos. ¿Eres una corredora nocturna? Se está ahorcando, amigo. ¿Nocturna? Ya quisiera. Ellos eran algo especial, Aiden. Héroes de verdad. Lo único que tenía en común con ellos era el abuso de sustancias. Pero quizás vale. Algún día. ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Qué pedo? ¿Por qué tan lejos? Pues estoy esperando. Yo quiero explorar. ¿No quieres hacer la misión? Bueno. Explorar cuando ya me vaya, bro. Ya vete. ¿No? Chale. Silvio, ¿para cuándo Pokémon? ¿Para cuándo Pokémon? La verdad es que aún no sé. Yo creo que... pues cuando acabe Dying Light, sí. Ahí sí te puedo decir que sí. Mañana. Es un poquito lento esta cosa, ¿no? Sí. Ya suéltate. No. Aquí llega una zona. Ay, aquí hay un contenedor. Qué agresividad. Toca la puerta primero, imbécil. Oye, tú, ¿viste algún rastro de Renegado? Ya nos vienen a regañar. No. ¿Lo ves, soldado? Ahora cálmate y deja pensar a Aglot. ¿Qué hay que pensar? ¿Por qué no volvemos a la base? Qué raro, se volvió Jacón. ¿Quién diablos eres tú? Alguien que se ofrece a ayudar. Veré qué pasó con la electricidad. ¿Saben algo más al respecto? Es información militar ultra secreta. ¿Qué número tiene en su chaleco? ¿Cómo subir allí? Adelante, cuéntale todo. ¿Eh? Hasta el último. ¿Qué número detalle tienen en su chaleco? ¿Cuál es el gran secreto? 043. ¿Ah? Pues que tenemos que hacer funcionar no es un esta 4. Basura. Mi colega está simplificando demasiado las cosas. A mí es un 1. Pero su argumento es correcto. No, es 4. Hay signos evidentes de que la electricidad ha vuelto. Esto de aquí parece ser una subestación. Estoy viendo directo. Este tipo de aparatos sirve para conducir electricidad por toda la ciudad. Así es. Tenemos órdenes de hacer que este edificio vuelva a funcionar. Es decir, debemos reactivarlo. El problema es que sin equipo de escalada. Tiene una patita de gato en el chaleco. Un pin de una gatita de gato. ¿Quieres la electricidad para los pacificadores? ¿Qué harían con ella? Enchufar cosas. ¡Qué mal! ¡El iPhone! Este caballero debe estar preguntando cómo repercutiría en el resto de la gente que el control de la electricidad estuviera en manos de los pacificadores.
La respuesta, sin embargo, es relativamente sencilla también. Quien controla la electricidad, controla la ciudad. Entendido. En cualquier caso, no necesito equipo para subir allí. Puedo trepar sin él. ¿Estarías dispuesto? ¿Le harías un gran favor a los Pasi? ¡Oigan, tontos de uniforme! Parece que la electricidad hace salir a las polillas para que podamos exterminarlas. ¿Qué fue lo que nuestro dijo? Combate con renegados? ¡Nos llevaremos la electricidad! ¡Muchas gracias! ¡Pelen ustedes, ¡Pásenos! Chicos! ¡Ustedes pueden! Yo les ayudo. No, déjalos ellos solos. Ellos pueden, güey. Déjales que los hagan. Ay, eres un envidioso, ¿ves? Ellos pueden. Bueno. Ahora te maten, güey. Ya lo vemos. Pero este no tenía nada de loot. The fuck, ¿por qué no se tropieza? No, hombre, qué complicados estaban. ¿Ya me van a dejar entrar o qué pedo? Okay. ¿Qué hay de ti, amigo? ¿Quién te enseñó a pelear así? Me llamo Aiden. No hice casi nada, amigo. Oigan, ¿te sabes este? ¿Qué le dijo la bala al que recibió el disparo? Bang, bang. ¿Qué le dijo la bala al que recibió el disparo? Eso no estaba pasando. Estoy entre solo pasaba por aquí y estás muerta. Solo pasaba por aquí. Solo pasaba por aquí. ¡Sí! ¿What? ¡Qué gracioso! Te cortaste las extremidades con un machete Nitaf. Técnicamente hablando, es un arma de combate cuerpo a cuerpo, pero las balas están reservadas para... Yo también me alegro de que estés bien. ¿Todavía quieres subir, Aiden? No a cambio de nada, claro. Recompensamos a los especialistas como corresponde. Este es el momento. Si necesitas ayuda allá arriba, avísanos por radio. Haglot es bueno con la electrónica. Sin embargo, desde aquí no puedo estimar el nivel de daño del aparato. Haglot tiene un don para la electrónica. La perra es friki. Es como yo. Gamer. Pensé que ibas a subir. ¿Hay que subir allá? No, sí, lo hiciste bien. Tú también. Hay que subir por aquí. Ay. Pues yo ya había subido, güey, con el parapente. ¡Ah! Me corté, olvídalo. ¿Cómo que te cortaste? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no puedo? Ahí está. ¿No podía trepar como tú hace rato aquí? Parkour. Bueno. ¿Qué? Que tú ibas allá al lado del tubo, yo me subí al tubo. ¿No puedo girar? Vale. Entré. Uy, qué bueno soy. No, sí, buenísimo. Ya entré. ¿Cómo se ve? Pues bonito. Quien lo desconectó tenía mucha prisa. Presumo que el circuito principal sufrió una interrupción. Hay una caja allá arriba, ¿ya viste? Conecta la fuente de alimentación. ¿Dónde? Al transmisor. Usa tu ultra instinto. Debería restaurar el circuito. Bueno. Ok. Es aquí, pero está atorado desde dentro. Y se debe llegar. Ok. ¡Por aquí! Sí, por ahí. ¿Sí? Sí. Eso lo hice parkour a lo menos. ¡Ah, mira, que hay otra caja! Ah, espérate, cabrón, si está... maciza. ¿Qué onda, chat? ¿Estamos en un momento latino? ¿Aquí robando o qué? Tomando prestado. Ah, bueno. ¿Abre eso? No. No quiere. Entonces igual y no se puede entrar todavía.
caíste? No. A ver, aquí. ¡Ah, perro! Un bote de basura con chatarra. Ah, mira, acá hay una escalera. Ah, la mira por ahí. Pues entré en un lugar raro. Sí, estoy sobre la subestación tratando de conectar la energía al transmisor. Aquí tampoco fue nada fácil después de todo. ¿Seguro que lo vas a lograr? Me encontré con un montón de pacificadores que no podían llegar solos a la subestación. Por eso ¡bum, no me bum! Llamas todavía. Deberías verlos. No puedo decidir cuál me gusta más. ¿Sabes qué te costará, ¡bum, bum! ¿Verdad? Los pacificadores están bien, pero no son de los que ayudan solo por bondad. No sabría qué hacer si no fuera por ellos. Además, ellos están abajo y yo soy quien está aquí arriba. Difícil elección, ¿no? Ya volví a donde estaba. Es decir, que llegaste. Tienen a sus propios hombres. ¿Y qué hay de la gente libre? Alguien debería estar de su lado. Chivo, ¿quién sabe? No es alguien como nosotros. Igual no se puede llegar todavía. Lo pensaré. ¿A qué? Pues no que... O se llega por fuera. Lento. ¿Qué? Uy, te dijo lento. Yo ya terminé y tú estás tonteando por ahí. Siempre compitiendo. ¿Dónde está el otro uno aquí? Ah, ok. Hay que conectar un cable y luego llevártelo. Mira, por ejemplo, aquí el 3, hay que buscar dónde está el 3 prendido. Hey, ¿me lo desconectaste? Ah, no. Ah, ya entendí. ¿Ya? Es como el Huggy Wuggy. Sí, ¿qué es eso? El juego. Ahí está. ¡A perro! Vale, ¿y el siguiente dónde va a estar? ¿En el siguiente piso? Soy electricista, chat, ¿qué les puedo decir? Ok. Tuk. Nice, ya conecté uno y yo. Por dos. Ese uno que conectaste, yo lo conecté. No. A ver, el último vi que estaba hasta arriba. Ah, aquí está. ¡Uy! Yo acabo de ver que aquí hay algo verde. Lo perdí. Esa cosa verde. Ah, bueno, aquí hay algo verde. Ah, no me digas que está hasta allá. Hizo boom boom. ¿Cómo va la chaviza? Ya llegué. Yo no veo que esté conectado. Listo. Ya conecté la energía, ¿y ahora? Activa la unidad de control que está en la sala de controles. Voy para allá. Tu ayuda es una contribución importante para hacer esta ciudad más segura. Solo ahora, Chilio, ¿puede ser el sonido de Onichan? Cuando alguien dona en bulla, suena, suena el Onichan. Gracias, supongo. Una nota. Está abrido. Como tus nalgas. No te metes con ellas. Deja de una vez abrir esta puerta. Nota. Nice. Bueno. Ah, aquí tengo que asignar, ¿no? Ok. Recompensas. Vale. ¿Quieres asignarle todo a los Peacekeepers? Yo creo. Todo a los... Darles a ellos te da tirolesas. Darles a estos te dan cañones de cuchillas, metralletas. Ok. Quedan en todos los niveles. Trampas de V, trampas de péndulo, faroles molotov. Ah, paquete ballesta. Recibe ballesta semiautomática. Trampas eléctricas, cañones de cuchillas. Ok. Pues, ok, está chido. Entonces, ustedes tienen pinches arcos. La musiquita. Tiene que ser tan medieval, sí, la musiquita medieval me da risa.
De cierta manera es raro. Nada mal. Para nada mal. No está mal. ¿Verdad, Aklot? Óptimo, diría. Aquí está tu pago, según nuestro acuerdo verbal. Fue un placer trabajar contigo. ¿Qué me vas a dar, guapo? Igualmente. ¿Una ballesta? Cuídense. Let's see. A ver. ¿Qué te dieron? 750 pesitos mexicanos. ¿Lo lograste? Bueno. ¿Estás molesta? No, es tu decisión. Sé por qué lo haces, pero en lo personal, habría estado a favor de la gente libre, como siempre. Hay muchas más subestaciones. Si pudiéramos ponerlas todas en marcha. Podemos ir primero al ojo de pez y... Sí, gente claro. Libre, ¿eso qué? Reunámonos en la cantina. Yo apoyo a los pacificadores. Te esperaré allí. Están devolviendo la esclavitud. Ah, cuando te mejoras algo de las jeringas, te vas transformando. Sí, así como Waltz. Sí. Por eso te decía que Waltz inyectaba lo de nosotros, güey. Ah, ahora todo tiene sentido. Baboso, cayeron los drops. Creí que esto me iba a elevar más, El parapente. Hola, mis nenis. Sí, como que el parapente le falta. Velocidad. Velocidad, se siente muy ñe. Pero con eso ya no me voy a morir en las noches. ¿Eso crees tú? ¿Te va a dar tiempo de abrirlo? Es una excelente pregunta. Espero que Matt se encargue de estos renegados. No, está chida la ciudad, me gusta. Hay mucho edificio. Bueno. No, entonces confirmo que no te va a salvar, entonces. Urgen los ñam ñam. A ver, ahorita les pongo los drops. En el próximo video, chicos, quiero que comenten ñam ñam, ¿vale? Para saber que vinieron de bulla. Bueno, y de este directo también. A ver, zona segura del Loquiatres. Vale. Yo creo que ya casi termino de jugar, Sí, yo también. Sí, a ver, que les dije. Les dije que íbamos a jugar algo de Nintendo, de PlayStation o algo así por el estilo, chat. Para cambiar de aires de puro Dying Light. Entonces, yo creo que voy a estar dejando el directo de Dying Light por aquí. Los de Bulla no se vayan, ¿vale? Vamos a continuar ahí. Pero en YouTube sí voy a terminar y vamos a continuar otro día, ¿ok? Es que todavía no sé qué vamos a jugar, pero les digo, a lo mejor jugamos algo de Nintendo Switch, o a lo mejor jugamos algo de PlayStation, o a lo mejor jugamos otro juego, no lo sé todavía. Pero lo importante es que de este juego voy a pararle ahorita, ¿vale, chicos? Voy a descansar un ratito de este juego, pero el directo lo voy a continuar en Bulla, así que si quieren seguir el directo, genial. Link en la descripción y comentario fijado, ¿vale, guapos? Voy a darle una vez salir. I love you guys. Y gracias a su por haber estado. No, bro, a ti por haberme invitado. No, chinga tu madre. Vale, vamos a continuar en Bulla, chicos. Los espero ahí, guapos. A ver, yo quiero ver si tengo el paracaídas al menos. Por cierto, gracias, José, porque dice, ¿me puedo unir cuando hagas el servidor de Minecraft? Dale, claro que sí. Sí, tengo el paracaídas, bro. Se me quedó. Sí, vale. Soy igual no crack. Te falta casi nada para hacerlo, para conseguirlo. Pues sabe. O sea, literal, jugamos hoy juntos y teníamos haciendo progreso ya. ¿Ah, neta? ¿Nos ¿Sí? quedamos donde mismo? ¿Sí? ¿Oh? Literal, pero te dije ayer que yo me sorprendí con lo de la piel. Oh, es cierto. ¿Dónde está el link para Bulla de YouTube? Está en el comentario fijado y en la descripción, ¿vale, guapos? Ya caen los drops, ahora les pongo más. Hace calor, voy a prender mi aire acondicionado, Y eso que no lo he prendido hace varias semanas. Me sorprende que ahorita sí lo necesite. He estado acá todos los días con batita, así como si fuera un magnate. O sea, me senté ahí con mi batita, como millonario, ¿sabes? Con el friecito. Sí, está haciendo bastante frío, la verdad. Dice no continuará. Sí, sí sé que está mal el texto. ¿Vale? Algún día lo cambiaré. Bueno, Azu, me voy. Ánimo, bro. Gracias. Adiósito. Nos vemos. Bye. Ahí está.
tan, taratán. Ahí está, perfecto, terminar emisión en YouTube.